Que simplemente os daba la bienvenida, el agradecimiento por uniros a esta sesión informativa que decía que forma parte de una, digamos, de una secuencia, de una dinámica que venimos teniendo desde el inicio del programa. Ya sabéis que solemos dar respuesta normalmente con este tipo de, sesiones informativas a las convocatorias que están abiertas. En la actualidad están abiertas dos, la de Child y la de valores, luego ya os explicarán mis compañeras. Y básicamente hoy vamos a concentrarnos, aunque luego haremos posteriormente, a medida que se vayan publicando las convocatorias, jornadas enfocadas a la línea específica que se haya publicado, que se haya convocado. Pero hoy queríamos abordar de manera general un poco todos los aspectos formales y todo el proceso que tenéis que iniciar a la hora de presentar vuestra iniciativa, vuestro proyecto. Por eso lo llamamos cómo enfrentarse a los formularios. Va a constar de dos partes. Una primera parte que se va a encargar Carolina de cómo daros de alta en el portal, cómo navegar y trastear por este portal. Y luego Ángela se encargará de la parte de los anexos, un poco entrar en detalle sobre los formularios. Los dos bloques, como os decía, están bastante diferenciados, con lo cual va a haber un turno de preguntas al final de cada bloque. Es decir, que cuando Carolina, acabe su intervención, se va a dar un slot, una parte a las preguntas que se hayan suscitado, ¿de acuerdo? Ya sabéis que lo podéis hacer oralmente, en caso de que queráis hacerlo a través del micro, levantando la manita, el icono ese que viene, o a través de las preguntas y respuestas, más que el chat, porque a veces nos equivocamos. Es mejor a través de las preguntas y las respuestas que nosotros vamos viendo y luego ya se las haremos a quien vayan dirigidas. Y luego ya la segunda parte operará de la misma manera. Simplemente eso, recordaros que estaremos muy atentos a las convocatorias y que con tiempo suficiente, como solemos hacer, para resolver dudas y un poco para que nos vayamos familiarizando con estas convocatorias, es decir, lo haremos, pues no sé, unas semanas antes. Y luego ya sabéis que siempre estamos en la oficina, que tenemos todos los canales, que tenemos nuestro correo electrónico, o sea que la de hoy es genérica para cómo encarar el diente a los formularios y a todo el proceso formal, y luego ya nos enfocaremos en las concretas. Básicamente, como sabéis, nuestro programa, ya lo sabéis, tiene cuatro líneas, ¿de acuerdo? Esas cuatro líneas son la línea 1, que ya os he dicho que hay ahora mismo abierta 1, que es la línea de valores de la Unión, la línea 2, que es la línea de igualdad, la línea 3, que es compromiso y participación ciudadana, y la línea 4, que es de violencia y de lo que nosotros usualmente llamamos el programa también. Pero bueno, yo creo que eso ya lo sabéis y, como os decía, ya entraremos en materia a medida que se vayan publicando las convocatorias. Así que ya doy el paso a Carol y aquí estamos. Gracias, buenos días y gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Bueno, mi parte se va a centrar más en enseñaros cómo funciona el portal de participantes, que es la vía única para acceder a los procesos de solicitud. Lo que os quería mostrar es que es recomendable que lo hagáis desde nuestra página web porque desde ahí podéis acceder a todos. Simplemente si vais a Google y tecláis PEC de siglas de Punto Europeo de Ciudadanía y Cultura, porque estamos en Ministerio de Cultura, somos la primera entrada que aparece en el buscador y aquí está nuestra web. Sabemos que muchos de vosotros sois bastante nuevos, es decir, que sabéis algo del programa, pero creo que la gran mayoría nunca no habéis llegado a participar, ¿no? en una convocatoria. Simplemente enseñaros todo lo que tenemos en nuestra web, aquí la inscripción a la newsletter. En la sección del programa podéis acceder a el reglamento, que son todas las bases del programa para este septenio, el programa de trabajo, que sabéis que es bianual, 23-24, con lo cual incluso podéis ver también novedades respecto a otras convocatorias que aún no han salido, pero que ya aparecen contempladas en este programa de trabajo.
Tenemos, bueno, los capítulos donde en castellano hacemos un resumen desglosando los principales puntos que abordan cada uno. Como sabéis, valores de la Unión, igualdad de derechos, igualdad de género, compromiso y participación de la ciudadanía, que este se corresponde con el antiguo programa Europa con los Ciudadanos, del que también éramos Oficina Nacional de Contacto, y DAFNE, relacionado con la violencia de género contra mujeres y niñas y niños. Bien, proceso de solicitud. Aquí tenéis un resumen también en castellano de todos los pasos. Yo luego os los voy a contar y a enseñarlo, ¿no? Todo muy, muy detalladamente, paso por paso. Pero el resumen lo tenéis aquí. También tenéis aquí este documento de cómo encontrar y solicitar financiación. Es un documento útil, aunque está muy resumido. Lo que nosotros os vamos a contar y a mostrar está mucho más completo. Y además, nuestra presentación la colgaremos en la web, porque además está muy, muy actualizada. El portal de participantes de la Comisión Europea bueno, ha sido objeto de modificaciones, mejoras, actualizaciones, y queríamos daros algo, bueno, muchísimo más actualizado, ¿no? Y aquí tenéis toda una serie de enlaces de interés que vienen de, bueno, de documentos y páginas de la Comisión. Vale, en recursos, simplemente enseñaros que tenemos temas sobre política, legislación, que os pueden ser muy útil para preparar los contenidos de las propuestas. Y en convocatorias, veis aquí que tenemos ya las del 24. Está abierta la primera. Ayer se abrió una segunda convocatoria, esta de Child, ¿vale? Luego os la enseñaremos mejor. Y veis que algunas tienen ya el texto en castellano. Eso sí, tened cuidado porque son en general traducciones automáticas. Sabéis que la versión original, la que está en inglés, es la que es jurídicamente vinculante, pero en muchos casos se facilita también en castellano. Cuando sea así, nosotros os lo facilitaremos en la web y tenéis fechas de apertura y de cierre. Bien, seguimos rápidamente. ¿Qué tenemos aquí también? La búsqueda de socios. Luego lo explicaremos, pero hay dos herramientas principales. La que está dentro de la plataforma Funding and Tenders de la Comisión Europea, luego os mostraré cómo funciona. Y otra, que es así, que solo se puede acceder desde aquí, que es la plataforma que tenemos con la red de oficinas nacionales de contacto entre los 21 países que tienen oficinas para este programa. Aquí podéis ver las búsquedas, es decir, no es obligatorio estar registrado para acceder a la información. Y en este otro enlace sí que os podéis inscribir para añadir vuestra búsqueda. Así es como luce esta plataforma. Veis que tiene muchísimos datos muy bien organizados porque podemos ver por fecha qué convocatorias son de interés de las organizaciones, qué rol quieren tener, porque unos veis que están interesados en participar en otros proyectos, pues se pone partner, y los que aparecen como líder con su propio proyecto, pues luego vemos que van ofreciendo información sobre la propuesta, ¿no? País y datos de contacto, por supuesto. Bien, eso en cuanto a búsqueda de socios. Y ya enseñaros que aquí, arriba del todo, tenemos los vídeos de YouTube. Por ejemplo, el de esta sesión lo colgaremos aquí también. Y otro enlace súper útil, si vamos a la página de inicio, es este, ¿veis? En la columna de la derecha, portal Funding and Tenders. Bien, a ver qué tal funciona hoy, porque justo nos han comunicado de Bruselas por la tarde que están con labores de mantenimiento y vamos a ver qué tal funciona hoy, a ver si no desde esta otra página lo veis bien. ¿Veis bien la página, no? Vale, perfecto. Bueno, seguro que algunos de vosotros ya habéis entrado en esta página, pero bueno, para daros un pequeño resumen, esta página es el único portal de entrada que da acceso directo a todas las convocatorias y a todas las licitaciones de la Comisión Europea. O sea, es tanto para los solicitantes como para los beneficiarios que están implementando su proyecto.
Incluso también es de acceso para los expertos externos que actúan como evaluadores. Esta es su sección, ¿veis? Y aquí tiene una sección de apoyo. Luego nosotros veréis que os vamos a facilitar unos enlaces ya más específicos porque hay guías, manuales, preguntas frecuentes para las diferentes partes del proceso de solicitud. Si os fijáis, una de las mejoras que han hecho es que ya se puede ver, veis bien aquí arriba a la derecha, que se puede ver, puedes cambiar el idioma. Esto lo tengo en español, con lo cual hay partes que podemos ver en castellano. Yo os invito a entrar primero a la sección de cómo participar y si vamos a los pasos principales, veis que aquí nos enseña ya un resumen, ¿no? Y nos propone un orden. Bueno, primero buscas la convocatoria, luego los socios, aunque es opcional, te puedes centrar en registrarte, encontrar la convocatoria y luego ya después buscar a los socios, eso lo veremos después en detalle, crear una cuenta EULOGIN, o sea, con una dirección de correo, registrar a la organización para obtener un PIC y presentar la propuesta. Estos básicamente son los cinco pasos que os quería mostrar. Bien. Aquí veréis que hay dos tipos de ayudas. Luego lo veréis también en otras clasificaciones cuando vamos a la sección de convocatorias. Las grants son las que nos interesan porque son las convocatorias de propuestas. Los tenders son las licitaciones. Son los concursos, pero que van de, son contratación pública de bienes y servicios, de compras de bienes y servicios. Son muy diferentes, ¿vale? Por lo cual es importante que nos vayamos familiarizando con los tecnicismos y con la terminología en inglés, porque además, como veis, hay algunos términos que no se traducen al castellano y es muy importante entender las diferencias entre uno y otro. Vale. Y esta, que hoy no nos vamos a detener mucho aquí, pero también en la sección proyectos y resultados, pues puedes buscar por convocatoria o palabra clave qué proyectos se han seleccionado. Vamos a centrarnos en la parte de búsqueda, ¿vale? ¿Cómo podemos buscar una convocatoria? Luego os voy a explicar la parte del registro. Bien, le damos a la search y tenemos dos opciones. Podemos poner aquí en palabra clave, que es lo más rápido, CER, el acrónimo del programa, o si no aquí, bueno, yo ya lo tenía marcado, seleccionamos el periodo 2021-27 y el programa. ¿Vale? Entonces, podemos quitar los tenders porque, como os decía, son diferentes, no están dentro de nuestras convocatorias de propuestas y nos muestran dos. Seguimos con la terminología, el estatus. Vale, aparte de las que están abiertas, es importante también ver las forthcoming porque hay veces que la convocatoria no está abierta para empezar la solicitud, pero sí que están ya publicados, bueno, publicada toda la documentación, ¿vale? Por ejemplo, la de Child. Ayer ya se abrió el proceso de solicitud, pero desde días atrás ya se podía acceder, estaba en el estatus de forthcoming y ya se podía acceder a la solicitud. Entramos, abrimos, por ejemplo, la que está abierta del capítulo 1 de Valores de la Unión, que como decíamos en otra sesión, vamos a explicar bien todos los contenidos, pero bueno, para enseñaros cómo está estructurada y organizada la información dentro del portal. Si pinchamos aquí, vemos esta es la información general. Lo que llaman el topic es básicamente los objetivos y también no nos va a mostrar en esta sección los contenidos principales. Los updates también es interesante verlo de vez en cuando, que nosotros también vamos informando, pues por ejemplo, si se organiza alguna sesión informativa desde la agencia, o sea, desde Bruselas, las sesiones informativas nuestras se comunican desde nuestra propia web, pues eso lo vemos aquí. Y una parte fundamental es la de, bueno, la siguiente que nos explica criterios de elegibilidad, que en resumen, el calendario. Y en la parte de documentos tenemos todos los de referencia. El fundamental es el call document. Esas son las bases de la convocatoria, donde nos explican todo, los objetivos, el marco de desarrollo,
todos los criterios de elegibilidad y los criterios de evaluación, bueno, y todas las cuestiones importantes que se tienen que recoger en las bases de una convocatoria. Como digo, en principio siempre están en inglés, pero incluso también se da la opción de solicitar la versión en castellano, siempre que lo hagas en un plazo de 10 días desde que se publica la convocatoria. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Otros documentos de referencia. Este puede ser útil, el Standard Proposal Template, porque es un borrador, no es válido para rellenar y enviar, pero sí es muy útil si tú todavía, por ejemplo, no te puedes descargar la documentación de los formularios porque no está registrado como organización, pero quieres echarle un vistazo y mandárselo a un posible socio. Si abres esta plantilla, veis que os va a mostrar la parte A y la B. Con lo cual, como digo, es muy útil para ir haciéndose una idea de todo lo que nos va a pedir en los diferentes apartados. Bien, esta que es la Guide for Applicants, debo decir que es una guía muy, muy amplia porque cuenta todo el proceso y desde que te registras hasta que presentas la propuesta, que te metes en la implementación del proyecto. O sea que quizá lo recomendable es empezar con otros manuales más sencillos que se centren en el proceso de registro y en la fase de solicitud, ¿vale? Y luego esto es, bueno, para que os hagáis una pequeña idea de cómo sería el acuerdo de la subvención para los proyectos beneficiarios, el reglamento del programa y el programa de trabajo, ¿vale? Aquí tenemos la sección de la búsqueda de socios. Ahora mismo, como recordáis, os dije que hay dos plataformas, la que tenemos entre las oficinas europeas y la que of se ofrece desde esta plataforma. Digamos que es muy útil porque te muestra una serie de datos que ahora os voy a enseñar. La parte mala, digamos, es que hasta que no se abre la convocatoria no se empieza a volcar información en esta sección. Luego os enseño, entraremos en otra convocatoria anterior donde sí se pueden ver diferentes búsquedas de socios. Aquí le daríamos al botón de Start Submission cuando ya estamos listos para empezar la solicitud. Eso, y luego ya es un proceso que os va a explicar mi compañera Ángela. Aquí están las FAQ, muy interesante. Esto además se va actualizando a medida que desde la agencia van recibiendo preguntas, las van volcando aquí. Después tenemos unas direcciones de correo para obtener apoyo. Vamos a aclarar esto. Si tenéis dudas sobre los contenidos de la convocatoria, lo mejor es que nos consultéis a nosotros. Si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento del portal o sobre todo algún problema técnico, pues por ejemplo, os habéis registrado con una contraseña, esa contraseña ya no funciona o la persona que lo registró se fue, ya no tenéis esos datos, entonces eso sí es una cuestión a tratar con el equipo técnico de este portal, que serían estos, IT Helpdesk, ¿vale? Y aquí las actualizaciones. Ahora mismo, en principio no hay nada. Bueno, lo único que hay es esto, que han incluido un link a un documento de referencia, pero por ejemplo, si tuvieran que hacer un corrigendo a la guía, a las bases de la convocatoria, pues lo explicarían aquí o se dicen, hemos visto que hay un error en el Excel de presupuesto. Bueno, pues se avisaría aquí también. Como decía, os voy a enseñar ahora, vamos a ir a otra convocatoria anterior, vamos a ir, veis, aquí cambiamos, vamos a las cerradas de CER para que veáis la sección de búsqueda, una sección de búsqueda de socios con más convocatorias. A ver si nos deja porque como están con el mantenimiento de la plataforma, a lo mejor no nos dejan. Es que justo estaban entre ayer y hoy. Vale. No sale. Vale, pues os la voy a enseñar desde mi presentación. Bien. Tengo aquí unas impresiones de pantalla. Si veis, en la búsqueda de socios hay una sección general desde aquí donde podéis hacer búsqueda.
donde podéis hacer búsquedas en general, no solo por convocatoria, también por programa, pero en este caso lo mejor es entrar directamente en la convocatoria de interés. Os vais a la sección Partner Search Announcement y entráis aquí. Veis que, por ejemplo, en este caso, una convocatoria del año pasado, pues había muchísimas solicitudes, 262. Vale. ¿Qué vemos aquí? Que a veces es un poco confuso. Veis que en esta barra de búsqueda podéis elegir Expertise Request o Expertise Offer. ¿Esto qué significa? Pues claro, que esta plataforma vale tanto para organizaciones que ya tienen un proyecto y buscan socios, ¿vale? Que sería la primera, Expertise Request o Expertise Offer. Estos son los que se ofrecen como socios a participar en un proyecto ya existente, pues explicando cuáles son sus áreas de interés y, bueno, en qué ámbitos tienen experiencia. Entonces, eso se puede seleccionar y si veis, pues por ejemplo, aquí la primera entrada que nos sale, una ONG de Eslovaquia, ¿no? Una cosa muy interesante que nos ofrece este programa, perdón, esta plataforma, es que podemos ver un montón de información, como el histórico de esta organización, para que podamos valorar hasta en qué medida nos puede encajar y nos puede interesar que participe con nosotros como socio, con palabras clave, de temas clave con los que ellos trabajan. Roles, por ejemplo, aquí vemos que esta organización ha liderado tres proyectos y ha sido socia de otros 23, o sea, tiene una amplia experiencia. ¿En qué programas ha participado anteriormente? Pues ya tiene dos de CERF, tiene varios de Erasmus, etcétera. Y si pincháramos aquí en Project List, ahí tenemos todo un desglose proyecto por proyecto donde podemos entrar y ver todo, el resumen del proyecto, qué presupuesto tenía, con qué otros socios participaba, etcétera. Con lo cual, como digo, es muy interesante el poder acceder a toda esta información. Vale, ya hemos visto aquí todo el desglose de las convocatorias. Vamos a pasar al proceso de registro. Porque una cosa que os quería aclarar es que en el portal podemos hacer todo, desde crear la cuenta de Ulogin, registrarnos con un número PIC, acceder a la fase de implementación, etc. Entonces, lo primero de todo sería crear una cuenta login. ¿Veis? Aquí nos recuerdan los pasos, aquí ya hemos visto búsqueda de convocatorias. Bien, registro. ¿Cómo tendríamos que hacer? Vamos a la sección de cómo participar y veis que nos da dos opciones, buscar un número PIC o registrar. Lo de buscarlo a veces es útil porque hay organizaciones, por ejemplo, las que son muy grandes, o puede ser también una pequeña, pero que haya cambiado de personal y no recuerden si tienen un PIC o no. O esto vale también para buscar el PIC de un socio, ¿no? Bueno, pues si entramos ahí, pinchamos en buscar un PIC. Yo he puesto, por ejemplo, he puesto Complutense. Oye, pues imaginaos que quiero ver si voy con un socio que es dentro de la Complutense y quiero ver si ya tienen un número PIC. Me van a salir muchos, pues elegir por país y nombre de la organización. Aquí veis que me sale, esto es solo una muestra, el listado es más grande y te muestra por un lado el estatus. Esto es importante entender lo que es. Validado y declarado. Validado quiere decir que es válido para funcionar con él, para ser solicitud, porque se trata de una organización que todavía no ha sido beneficiario. Cuando tú te presentas por primera vez y te sacas un PIC, cuando te lo aprueben, te darán ese estatus de validado. Después, si tú te conviertes en beneficiario como líder o como socio, pasarás por un nuevo proceso de revisión de tu documentación. No, perdón, el declarado es el de la primera fase para la solicitud y el validado es el de la segunda, es en la segunda fase ya para la implementación de proyectos.
Por supuesto, ambos son válidos para presentarse en una solicitud. Hay otros que pone anulado, bloqueado, pues en ese caso no sería válido, pero eso suele ser porque se vuelven a inscribir o cambian datos de la organización y piden un nuevo número PIC. Vale, y una vez que tengamos a la organización, incluso si pinchamos en Actions, nos da la opción de contactar con esa organización. Aquí se decir que para interactuar en el portal, ya sea contactar con alguna organización o iniciar el proceso de solicitud, ahí sí que necesitamos estar ya registrados con una cuenta y un login y un número PIC. Es decir, para ver búsquedas de socios y ver toda la información de las convocatorias no es necesario, pero para interactuar sí. Bien, ¿cómo tener un número PIC? Vamos aquí a registrar a tu organización y lo primero que nos va a decir es que nos tenemos que crear una cuenta EULOGIN. Este proceso es muy sencillo y muy rápido. Simplemente te pone que indiques nombre y apellidos, un correo electrónico, le damos a crear la cuenta y recibiremos un mensaje de confirmación. Nos va a pedir que creemos una cuenta, te dan un plazo máximo para hacerlo, te dice qué características tiene que tener tu contraseña, de mínimo de caracteres, etcétera. Y una vez que generas la contraseña, ya tienes la cuenta de Eulogin. Esto, como digo, es muy sencillo. Básicamente es tener una cuenta de correo con un password. Vale. Y una vez que ya la tienes, entramos aquí a la derecha, veis que pone login, pues ya pinchamos en login. Insertamos los datos de nuestra cuenta y un login y ya podemos operar aquí. Si tenemos alguna duda, pues como os decía, que sepáis que en esta sección, en Support, hay, bueno, desde la sección de preguntas frecuentes, pero también toda una serie de manuales online, estos en concreto, que además no es un único documento de 500 páginas. Lo bueno y lo útil es que está estructurado por fases. Bien, entonces podemos elegir en qué fase es la que nos interesa. Por ejemplo, la que tiene que ver con el registro, pincháis aquí en How to, si queremos ver explicaciones detalladas, nos va a salir esta información que os he puesto aquí a la derecha y nos va a enseñar todos los datos que nos va a pedir de la organización. Temas de información legal, etcétera. O sea, si echamos un vistazo previamente a eso, ya sabremos qué documentación tendremos que tener preparada para rellenarlo. ¿Vale? Veis que hay manuales, hay instrucciones para todas estas fases, desde buscar un socio, una convocatoria, registrarse, enviar una propuesta, etcétera. Todo esto es muy útil. ¿Vale? Y aquí es solo un ejemplo de qué datos de la organización te van a pedir. Esto es solo un paso más, ¿no? Pues el nombre legal, por ejemplo, la fecha de registro, si eres una asociación, el número de registro en el registro de asociaciones, etcétera. Tampoco son datos muy, muy complejos ni muy voluminosos. Estos son los 6 pasos para el proceso de registro de la organización, para obtener ese PIC de 9 dígitos. Bien, como veis aquí, estas son las primeras preguntas que os van a hacer, nombre legal, en qué país estáis registrados, si tenéis página web, etcétera. Luego hay que subir una ficha de entidad legal, que es una plantilla, básicamente para decir si sois entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro. Y luego ya, posteriormente, es decir, después de haber participado en un concurso de una convocatoria de propuestas, os podrían pedir alguna información adicional. Aunque esto es más ya, a lo mejor para los que están como en la lista de precandidatos para ser seleccionados o antes de firmar el acuerdo de la subvención. Vale. Una vez que vamos dando esos datos, ¿veis? Datos de la organización, información legal. Usuarios autorizados. ¿Esto por qué es? Porque el que se registra en un primer momento con una cuenta de Eulogin y que registra la organización tiene el estatus de self-registrant, el que se autorregistra, y esa persona es la que puede volcar todos los datos sobre la organización en el portal, en esa primera fase de solicitud. Pero también
puede habilitar a autorizar a otros compañeros de la organización a que lo hagan. Eso también puede ser muy, muy útil para que no dependa todo de una persona. Entonces, das los datos de contacto de los demás y ya pasamos a la última fase en la que nos muestra ese código de 9 dígitos y te dice, vale, ya tienes tu número PIC. A partir de ahí puedes descargar, perdón, subir algunos documentos sobre la organización, ver los mensajes que te llegan por las notificaciones. ¿Vale? Y el estado, o sea, en un primer momento es declare. Cuando es la primera vez que sacas un PIC y no has sido beneficiario, es declarado. Validado ya es para los que ya han sido beneficiarios, pero como digo otra vez, para presentarte a una propuesta como líder, como socio, cualquiera de los dos estatus es válido. ¿Cómo se suben luego documentos de la organización? Pues cuando ya tienes tu cuenta EULOGIN y tu número PIC, te va a salir un apartado que se llama My Organization y ahí pones, entras en esa sección, ¿veis? Esta es la ruta. Te vas a acciones, modificar datos y ahí vamos subiendo y te dice qué tipo de documento quieres subir, la fecha de identidad legal. Vale, la seleccionas y la subes. Una pregunta muy, muy, muy frecuente que nos hacen, que a veces provoca bastante confusión. ¿Quién puede subir documentos de la organización? Porque no todos lo pueden hacer. De hecho, o sea, tú puedes registrar incluso en la fase de implementación a muchas personas dentro de la organización, pero luego hay roles y en función del rol que tengas, podrás hacer un tipo de cosas o no. Entonces, en fase de solicitud para los que nunca han sido beneficiarios, como os decía antes, tenemos esta figura, que además si pincháis el enlace os lo va a explicar con todo detalle, el self-registration, para cuando aún no tienes un PIC validado, ¿vale? Las no beneficiarias anteriormente. Vale, y que además pueden ser más de una persona, como os mostré antes. Para los que ya han sido beneficiarios, en ese caso, solo pueden ser el LEAR, que es el Legal Entity Appointed Representative, es una persona que se designa desde la organización, algún representante legal, designa a una persona para autorizarla a realizar todas las gestiones importantes. En el portal, como por ejemplo el firmar el acuerdo de la subvención, que luego hay más roles. Y está el Account Administrator, que es más en un segundo nivel, bueno, de ayudante, pero que lo designa lo autoriza el líder y puede hacer toda una serie de gestiones de subir documentación y modificar documentación en el portal, y pueden ser una o varias personas. Entonces, cualquiera de estos dos roles puede subir o modificar documentación al portal. Bien. Y estoy acabando, ya me queda poquito, notificaciones. Para cualquier novedad, todo ese proceso de comunicación se canaliza desde este portal. En esa sección, tú tienes ese apartado de mis notificaciones formales y ahí te avisan de si te han concedido o no a la ayuda, si necesitan que envíes alguna documentación extra o alguna aclaración. Todo eso te será notificado por esa vía. Vale, la búsqueda de socios. Ya os la enseñé antes. Y para acabar, bueno, lo que os dije, que hay toda una serie de manuales para enviar la solicitud y para entender el funcionamiento del portal y todo el proceso. Y este, que además está muy, muy actualizado, el Submission Service User Manual, que lo tenéis aquí en esta ruta. Dentro de la sección Links entráis a Proposal Submission Service User Manual, ¿vale? Y ahí os va a explicar eso punto por punto también con impresiones de pantalla cómo funciona todo. Bueno, pues aquí acaba mi parte. Espero que haya sido útil y clarificadora. Y si no, si tenéis alguna duda, pues luego lo podemos ver en la sección de preguntas. Gracias. Si nuestra organización ya participa en otras CES Erasmus, ¿necesitamos otro registro, otro PIC o es el mismo? El PIC no,
No caduca, o sea, si tú ya tienes un número PIC de nueve dígitos, no expira. Si tienes un código de nueve dígitos, un número PIC, ya es el mismo que puedes utilizar, ¿vale? Vale, pues gracias Carolina y paso yo a presentarla el segundo bloque que está dedicado a la parte de formulario y bueno, qué partes contiene una solicitud para solicitar financiación en el programa CER, aunque es muy similar a cualquier otro programa que funcione por el mismo sistema del portal y bueno, son las diferentes secciones y los anexos que vais a tener que rellenar para poder enviar la solicitud. Tener en cuenta que, lo voy a repetir varias veces, que alguna de la documentación cambia según la convocatoria. O sea, la convocatoria es pues un documento que vais a tener que estar consultando frecuentemente para saber pues, tanto el marco de políticas al que está respondiendo la convocatoria, como qué nos pide exactamente que rellenemos o quién puede participar y qué documentación necesita según qué tipo de entidad sea. Recordamos que el programa CERN está abierto. Muchas de las convocatorias a todo tipo de entidades públicas y privadas, aunque algunas de ellas están restringidas, por ejemplo, a entidades privadas sin ánimo de lucro, u otras están restringidas a entidades públicas o asociaciones que las representen. ¿De acuerdo? Como socias suelen también poder participar en algunas convocatorias entidades privadas con ánimo de lucro, pero por eso os comentaba que miréis siempre cuáles son los requisitos de la convocatoria a nivel de elegibilidad de los socios. Aquí lo que veis es, una vez que hemos creado, o sea, empezado a crear la propuesta desde la página del portal donde está la convocatoria, hemos accedido con nuestro número PIC y hemos avanzado a la pantalla en la que se ha seleccionado efectivamente el de la entidad. Lo que vamos a dar para adelante, vamos a llegar a esta pantalla, ¿de acuerdo? Que es el panel, digamos, principal, donde se va a administrar toda la información referida a los documentos que tenemos que, por un lado, descargar, aquellos que se tienen que no se rellenan online y aquellos que se van a ir rellenando online, ¿de acuerdo? Os he señalado en rojo cuáles son los botones más importantes. Muchos de ellos, bueno, son bastante intuitivos, otros puede ser que si no pinchas, pues no te das cuenta que tienes más información. Por ejemplo, os he señalado ahí el del pequeño icono de la I, donde hay más información. Algo importante, cuando llegáis a este panel principal, tenéis abajo, donde pone Back to Participant List, un botón para poder añadir socios o modificar las personas de contacto para que más personas puedan acceder, ¿de acuerdo? Y a la izquierda tenéis el botón o la sección de descargar la parte B, ¿de acuerdo? Que ahora os explicaré cuáles son las tres partes principales de una solicitud. Tenemos también la parte A, que es la parte administrativa, que son los datos generales sobre el proyecto y sobre las entidades, y la parte C, que son los indicadores, ¿de acuerdo? Y luego en el recuadro ya, digamos, inferior central, están donde pueden subir todos los anexos. Esto que os he puesto aquí, este pantallazo, es un ejemplo. Por eso os decía que es muy importante ver en cada convocatoria cuáles son los anexos que se requieren, porque en función de eso, además, esta pantalla va a cambiar. Os va a permitir subir algunos y nos va a permitir subir otros. La parte inferior derecha vemos también la parte de validar, que os explicaré cómo funciona, y de enviar. Submit. Si vamos a pinchar la primera parte, que es la parte A, la parte administrativa, en Edit Form, pinchamos allí y se nos abre esto, que es un PDF, pero que se rellena online. ¿De acuerdo? En este PDF tendremos siempre unos botones superiores, que van a ser la tabla de contenidos, que es esto el pantallazo que os estoy mostrando ahora mismo, el botón para validar el formulario, es decir, para saber si está todo correcto, el botón para guardar, que recomendamos siempre que lo vayáis haciendo conforme vayáis introduciendo datos, y por último el de guardar y salir. Esto es importante que le deis si queréis hacer cualquier modificación, guardáis, salís y luego podéis seguir modificando los datos posteriormente. Como veréis, para acceder a las distintas partes tendréis que ir viendo, dando al botón de show, de mostrar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos la parte de información general sobre la propuesta, información sobre los participantes,
es decir, los coordinadores y los socios, e información sobre el presupuesto. Deciros que el coordinador puede editar todas las secciones, pero los socios solo van a poder editar sus propios datos, es decir, datos de contacto, datos del departamento, de la oficina que participa en la propuesta, y la parte de su propio presupuesto. Esto es una manera de garantizar que el coordinador siempre tiene el control sobre la información general del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora hacemos como que pinchamos en la de general, la información general, ¿de acuerdo? La primera, repito, ahí tenéis el icono con el punto de interrogación para más información, pero bueno, es todo bastante intuitivo. Una cosa importante cuando empezáis a generar la propuesta desde el portal, desde la página de la convocatoria, es que os pide ya un acrónimo y un resumen. Esto muchas veces la gente nos pregunta, pero si yo no sé todavía cómo se va a llamar el proyecto o no sé, no tengo un resumen final, no pasa nada. Mira, yo he puesto que mi proyecto se llama Prueba Values y el resumen de mi propuesta es esto es una prueba. En ese momento, cuando yo lo pongo en el portal, me deja avanzar hasta esta pantalla principal que os estaba mostrando donde están todas las diferentes secciones. Si no hago eso, no me deja avanzar, pero cuando estamos aquí dentro de la parte A y le damos a editar, veréis que todos estos campos son editables. Es decir, yo puedo cambiar el acrónimo de mi proyecto al que sea definitivo y puedo modificar el resumen. Este resumen tenéis además unas limitaciones en cuanto al espacio, que lo veis ponen ahora mismo con lo que yo he introducido, quedan 1982 caracteres con espacios incluidos. En total son 2000. Esto es muy importante porque a veces, pues, si no lo estáis completando aquí, lo estáis completando en la parte B, que también se solicita, lo hacéis más extenso, luego lo vais a copiar aquí y no os cabe, ¿de acuerdo? Tened en cuenta también que esto es siempre información pública, o sea, no pongáis datos sensibles, que os resumáis de qué va la propuesta para que cualquier persona, no solo el personal evaluador, cualquier persona pueda leerlo y entender de qué va vuestra propuesta. O sea, los datos clave, quiénes sois y qué vais a hacer y qué resultados vais a obtener. Si seguimos avanzando, desde la información general a quiénes son los participantes, pues tendremos esta opción de que se muestren los detalles de los participantes. Aquí tenemos solo un traducido un socio, que es el ministerio, como ejemplo, pero si tuviéramos más, aparecería lo mismo para el resto de socios. Le pinchamos allí y nos da la opción de, por ejemplo, añadir un departamento. ¿Esto cuándo es útil? Por ejemplo, cuando tenéis instituciones grandes, como ejemplo, un ministerio. En el ministerio tenemos un único número PIC para todo el ministerio, pero aquí estamos en una subdirección específica que yo tendría que poner aquí los datos de la subdirección, más que nada para informar a la Comisión Europea de quién está realmente implementando el proyecto. ¿De acuerdo? No es obligatorio, pero lo es recomendable si es el caso de vuestra entidad. Seguimos para adelante y tenemos la parte del presupuesto. Aquí os he puesto dos ejemplos de cómo se visualiza el presupuesto. ¿Por qué? Porque como ya explicamos más adelante, el programa CER tiene tres tipos de presupuestos que aplican según el tipo de convocatoria. En el primer caso, serían el que voy a explicar, va a ser el tipo de presupuesto basado en costes reales mixto, llamado así porque luego os contaré por qué. Y como veréis, lo que se muestra en la parte A es una tabla resumen por socio de las cuantías que van a que se solicitan dependiendo del tipo de coste. Por ejemplo, costes de personal, coste de subcontratación, coste de equipamiento, costes indirectos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros vais a tener que rellenar el presupuesto en la parte B, que ahora os indicaré cómo lo hacéis, y luego el resumen de todas esas cuantías las trasladaríais aquí y ya estaría como, digamos, un resumen. De nuevo, tenéis información sobre el presupuesto ahí dándoles icono y lo importante es que pongáis las mismas cuantías, ¿de acuerdo?, que habéis puesto en la parte B. ¿Qué pasa si la convocatoria a la que os estáis presentando no funciona con el método de costes reales, sino que funciona con el llamado en inglés lump sum o cuantías a tanto alzado? En ese caso, no se os va a pedir un detalle por tipología de coste, porque eso no va a aplicar en el momento de solicitar la subvención. Lo que va a aplicar es cuál es la cuantía final que solicitáis, ¿de acuerdo? Entonces, para cada socio pondríais esa cuantía. Luego, de nuevo, os explicaré cómo se hace este tipo de presupuesto y lo veréis más claro. Pero como veis, pues tenemos dos modelos,
No tenéis que seleccionar nada cuando empecéis a crear la propuesta. Esto automáticamente va a aparecer en función del presupuesto que aplique a la convocatoria que os estáis presentando. Pero para que tengáis los dos modelos, porque ahora mismo el CER pues, está utilizando estos modelos mixtos, o sea, estas diferentes tipologías, y lo que sucede es que os vais a encontrar con uno o con otro según lo que vayáis a la solicitud que vayáis a presentar y la convocatoria. Bueno, lo que decía antes, validar. Esto es importante para que sepáis si habéis completado todos los campos obligatorios. Tenéis dos tipos de errores que os van a salir. Uno es el de si algo es obligatorio y no lo habéis rellenado. Y el segundo es el de algo que puede o no puede ser obligatorio, pero que te avisa de que no lo has rellenado. Por ejemplo, el caso del departamento. Si lo dejáis vacío, os va a avisar, pero no es obligatorio. El caso de el título. Es obligatorio y si no lo rellenáis, no os va a dejar enviar la solicitud. De nuevo, cuando ya hayamos completado todos los, si algún error había, lo subsanamos, guardamos y ya podemos salir, ¿de acuerdo? Y entonces volveríamos a la pantalla principal. La pantalla principal, la hemos rellenado la parte A, que bueno, podéis entrar todas las veces que queráis, si faltan datos, lo vais rellenando, y vamos a ver la parte C. La parte C es la parte de indicadores. Aquí, si pincháis, se os va a abrir una pantalla que además la acaban de cambiar, es decir, que quienes tengáis ya experiencia en años anteriores con el CER, veréis que es un poquito distinta. Avisaos que lo hemos hecho solo la prueba porque no nos ha dado tiempo con la otra convocatoria que abrió ayer, lo hemos hecho solo con la de valores de la Unión y esto es lo que vemos, ¿de acuerdo? No sabemos si lo que se va a ver en la parte C con otro tipo de convocatorias, por ejemplo, con hermanamiento de ciudades o con redes de ciudades, va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es una advertencia. Lo digo porque están modificando cosas y esto, pues, a veces va cambiando un poco en función de cuántos meses hayan pasado de la última modificación. Pero bueno, en principio tendríais que ver algo similar, que es elegir cuál es el tipo principal de actividad de vuestro proyecto, si es un proyecto de formación o es un proyecto de intercambio de buenas prácticas. Y luego decir cuántas personas esperáis que vayan a participar, dividido por género, en cada una de las actividades que vayáis a tener. Ojo. Hemos elegido el tipo principal en la parte superior, pero no quiere decir que solo tenemos que decir cuántas personas hay por ese tipo principal, sino por todos los tipos de actividades que apliquen a nuestro proyecto. Pregunta básica, pero yo no sé cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas no binarias van a participar. No pasa nada, haced una estimación, ¿de acuerdo? Luego, en el momento de la justificación, tendréis que decir realmente cuántas personas han participado. Y veremos que si estos números cambian en algunos tipos de convocatorias, va a tener un impacto en el presupuesto. Como siempre, le damos a guardar y ya podemos volver otra vez a la parte, al panel principal donde administramos todo. Si vamos a la parte izquierda, veremos que podemos bajar, como decía al principio, los formularios. Aquí va a haber dos opciones, que solo se nos descargue la parte B, que es el formulario con la descripción de toda la propuesta, o que se nos baje también una plantilla Excel. Esto, de nuevo, no lo tenéis que elegir vosotras, sino que va a depender del tipo de convocatoria. Entonces, si cuando bajáis el formulario veis que es solo la parte B, pues ya tenéis claro que es un tipo de proyecto basado en costes reales mixto. Si también hay un Excel, pues quiere decir que es una convocatoria que funciona con lump sum o tanto alzado. ¿De acuerdo? Entonces, le pinchamos allí. Y se nos ha, el documento principal con el que vamos a trabajar a partir de ahora es la parte B. La parte B, lo que hemos hecho ahora, que voy a pasar a otro documento para enseñaroslo, es crear una parte B en PDF con comentarios por secciones. Obviamente no tenemos tiempo hoy de ir a cada sección, pero este documento lo vamos a colgar en nuestra web para que podáis consultarlo. Algunos de los consejos que os damos son muy obvios, ¿de acuerdo? Pero se basa en nuestra experiencia de revisar propuestas a lo largo de los años y saber que muchas veces se cometen los mismos errores. Por ejemplo, no contestar a todas las preguntas de una sección, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, no eliminar esta primera página que se ve en la parte B, que es una página de instrucciones y que se puede eliminar. Pues ahora estamos en este documento que, como decía, le hemos añadido estos comentarios en rojo, ¿de acuerdo? Cosas importantes que quiero señalar en esta parte B, en la descripción técnica del proyecto. Lo primero es que tenéis una tabla de contenidos y esta tabla de contenidos está dividida en cuatro secciones principales: relevancia, calidad, impacto y los paquetes de trabajo.
Las tres primeras se corresponden con los criterios de adjudicación de la propuesta. Esto quiere decir que si vais a la convocatoria y leéis los criterios de adjudicación, es decir, que cuánto os van a, por qué os van a valorar la propuesta y os van a dar la puntuación, pues se va a corresponder directamente con estas secciones. Pero ojo, porque también está la de los paquetes de trabajo. El personal evaluador va a leer toda la convocatoria y valorar vuestra propuesta en base a los criterios de adjudicación, utilizando la información que está en todas las secciones, ¿de acuerdo? Para hacerse una idea completa del proyecto. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser una parte en la que tenemos que poner el resumen. Esto es importante porque otra de las preguntas clave que nos hacéis es si se puede rellenar la propuesta en castellano. Sí, se puede, en cualquier idioma oficial de la Unión Europea. Lo que pasa es que si lo hacéis, en este primer recuadro donde pone Project Summary, vais a tener que poner un resumen en inglés, ¿de acuerdo? El mismo que hayáis puesto en castellano en la parte A, lo traducís y lo ponéis aquí en inglés. El resto lo podéis dejar en castellano. Desafortunadamente no existe el formulario en castellano, o sea que las preguntas se tienen que quedar en inglés, pero sí que el contenido luego lo podéis poner en castellano. Tenemos esta parte inicial de cuáles son los objetivos, pues como os decía, aquí tenéis muchos comentarios, la parte del consorcio, y quiero llegar a la parte, digamos, que es más relevante, a ver si lo puedo girar, sí, que es la de los paquetes de trabajo. ¿Por qué digo que es más relevante? Porque va a tener un impacto después en los presupuestos, ¿de acuerdo? Entonces, para quien no esté familiarizado con la manera de organizar los proyectos europeos, en la mayor parte de los programas se utiliza ya esta terminología que es un paquete de trabajo, ¿de acuerdo? Un paquete de trabajo es una manera de estructurar el trabajo que vamos a realizar por, digamos, una tipología de actividad. Para los proyectos que están basados en costes reales, que es el primer tipo de presupuesto que hay, los paquetes de trabajo normales, pues suele ser un proyecto, un paquete de trabajo de gestión, por ejemplo, un paquete de trabajo de investigación, otro paquete de trabajo de formación y otro, por ejemplo, de comunicación y difusión de los resultados. Estos son ejemplos, ¿de acuerdo? Para los proyectos basados en un tipo específico de lump sum o tanto alzado, es decir, los proyectos que funcionan por eventos, como son redes de ciudades, hermanamientos de ciudades, proyectos de memoria histórica o proyectos de compromiso y participación de la ciudadanía, solo para eso, los paquetes de trabajo no se van a estructurar como lo acabo de decir, sino que cada paquete de trabajo va a corresponder a uno o más, o sea, a un evento, ¿de acuerdo? En el caso de hermanamientos, además, va a corresponder a que todas las actividades que se hagan, incluso si son más de un evento, se pongan en un único paquete de trabajo, ¿de acuerdo? Esto lo sabemos, puede crear confusión, pero repito, siempre estas indicaciones sobre lo que es un paquete de trabajo y sobre los eventos van a venir en la convocatoria. Entonces, vamos a ir viendo qué secciones hay que completar de los paquetes de trabajo. De nuevo, aquí os digo, y leed la información porque se explica muchísimo, se da mucho detalle de qué es un paquete de trabajo y lo que hay que poner. Lo que pasa es que algunas limitaciones o algunas indicaciones no van a aplicar a las convocatorias que utilizan presupuestos lump sum o a tanto alzado. ¿Esto cómo lo podéis saber? Se os indica siempre en verde. Por ejemplo, not applicable for prefixed lump sum grants, ¿vale? O sea, que ya sabéis que esta indicación no aplica si estáis usando, o sea, si estáis presentando a una convocatoria que use este tipo de presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener primero que describir los objetivos, luego las actividades y luego los hitos y los entregables. Aquí en el formulario, que eso no lo he dicho al principio, te vienen una serie de requisitos a nivel formal, es decir, de tamaño de letra, tipo de letra, de márgenes del documento, etcétera. Tenéis que seguir las instrucciones, no podéis modificarlo bajo ningún concepto porque se os puede incluso descalificar, es decir, que la propuesta no es elegible, ¿de acuerdo? Eso también vale para el número máximo de páginas. Si os pasáis, la aplicación, o sea, el sistema va directamente a cortar las que se pasen. De nuevo, el número máximo de páginas está indicado en la convocatoria. Entonces, lo que nos va a aparecer aquí es un primer paquete de trabajo y con las tablas vacías, pero si tenemos más de un paquete de trabajo en nuestra propuesta, vamos a copiar toda la estructura del paquete de trabajo y copiarla y pegarla, perdón, después, cuantas veces sea necesaria. ¿Tres paquetes de trabajo? Pues lo copiamos tres veces. ¿Dos? Lo copiamos dos veces, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí os hemos puesto también una serie de indicaciones, pues eso, cuál es el nombre del paquete de trabajo, los objetivos, las tareas, los milestones, que se llaman hitos, y los entregables, ¿de acuerdo? Para cada tarea, hito o entregable, siempre os pide los participantes. Los participantes no son la persona individual, ¿de acuerdo? Es la entidad. Y también se os pide el rol, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, rol coordinador, ¿de acuerdo? Otra cosa que también suele causar algo de confusión es el tema de los meses, de la duración. Siempre vamos a expresar la duración de nuestro proyecto en meses, no en fechas. ¿Esto qué quiere decir? La duración del paquete de trabajo 1, por ejemplo, va a durar del mes 1 al mes 6. Y entonces vamos a poner M1, M6. Sí, esto lo podemos trasladar también luego a la tabla de final, que es una serie de Gantt chart, que os lo voy a enseñar, y las fechas tienen siempre que coincidir. ¿Esto por qué se realiza? Porque aunque hay una previsión de cuándo van a empezar los proyectos, es cierto que a veces puede haber retraso. Entonces, de nada sirve poner, no lo sé, mayo de 2024 si luego nuestro proyecto no ha empezado cuando esperábamos y se va a retrasar. Entonces, siempre contar en la duración total máxima posible del proyecto. Y calcular del 1 al 12, del 1 al 24, lo que sea. Otra cosa que aquí es importante, el tema de los hitos. Los proyectos más sencillos, como el proyecto de hermanamiento, no hace falta ni siquiera que tengan hitos o que tengan solo uno, que puede ser el encuentro entre los pueblos hermanados. Los proyectos un poco más complejos sí que se recomienda que haya hitos porque es una ma manera de comprobar cómo va el avance del proyecto. Lo que sí que es obligatorio en todos los proyectos es el tema de los entregables, que en inglés se dice deliverable. Los entregables no son actividades. Es decir, si yo hago una reunión o hago una formación, eso no es un entregable. Un entregable es algo tangible, tangible aunque sea virtualmente. O sea, un entregable es, por ejemplo, el acta de una reunión, que yo la redacto y la subo al portal en la fase de justificación. Un entregable es un vídeo. Un entregable es un informe de resultados de una investigación que ha realizado, ¿de acuerdo? Y por eso se os va a pedir aquí en la última columna que hagáis una descripción y que incluya el formato. Por ejemplo, un vídeo, pues que va a ser formato, pues eso, vídeo, JPG, o un PDF, o lo que sea. Y también el idioma. Esto es importante porque así el personal evaluador va a poder saber el nivel de difusión y también de impacto, porque no es lo mismo si todos nuestros materiales los creamos en inglés, porque es el idioma del consorcio, que si hacemos el esfuerzo por traducir algunos de ellos o, por ejemplo, en el caso de un vídeo, por poner un subtitulado en los idiomas del consorcio. También nos va a pedir qué tipo de, bueno, eso de documento, si es un documento, si es una página web y el tipo de diseminación. Lo más normal es que sea público, es decir, crear cosas o planificar entregables que vayan a ser públicos, por lo general. Pero es cierto que a veces queremos hacer un entregable que sea restringido solo para la comisión y entonces le ponemos pues eso que es sensitive, ¿vale? El resto de categorías yo, no aplican porque suelen ser más modelos para quien hace investigación, ¿de acuerdo? Esto de los entregables es muy importante que también lo limitéis, es decir, no pongáis 20 entregables por paquete de trabajo, porque luego son tareas que tenéis que realizar, o sea, tenéis que crear esos entregables y subirlos al portal en la fecha que habéis dicho que lo ibais a entregar. Esto de nuevo, el mes, ¿vale? O sea, si mi proyecto empieza el mes 1 y mi primer entregable lo tengo el mes 2, pues sé que nada más empezar a trabajar me tengo que poner ya a las pilas para poder entregarlo en el mes 2, ¿de acuerdo? Entonces, una buena planificación de los entregables y que siempre comprobéis en la convocatoria si hay algún entregable obligatorio. Pongo un ejemplo. En los proyectos que se basan en eventos, como por ejemplo redes de ciudades, tenéis un entregable obligatorio que es una descripción del evento por cada uno de los eventos que hagáis. Entonces, si tenemos 5 eventos, pues vamos a tener 5 entregables obligatorios, más los que queramos meter. Pero de nuevo, nuestro consejo es que no los hagáis demasiados, sino que restringáis a aquello que pueda ser más interesante. Tabla del presupuesto. Muy importante. Esta tabla de presupuesto solo la tienen que rellenar los proyectos que se basan en costes reales, coste real mixto, que ahora explicaré, como decía antes, en qué consiste. Esto lo hemos visto antes en la parte A, es decir, coste de personal, de viaje, equipamiento, etc. El cálculo de personal siempre se hace en base al person month, ¿de acuerdo? Es decir, a persona mes.
lo pone claro en verde, no aplica a lump sum grants, es decir, no aplica a ningún tipo de presupuesto basado en tanto alzado. Lo repito, no aplica ni siquiera a aquellos basados en tanto alzado en el que se llama de tipo 2, en el que se os va a pedir un presupuesto detallado en un Excel, porque ya lo habéis hecho en un Excel, no lo tenéis que trasladar aquí a esta tabla, porque además esto os roba espacio. ¿Eso quiere decir que podéis borrar la tabla? No. La tabla del primer paquete de trabajo, aunque la dejéis vacía porque no la tenéis que rellenar, porque no aplica, la debéis dejar, porque es una manera que la comisión justifica de dar, digamos, las mismas posibilidades a todas las entidades, ¿no? De tener el mismo espacio a la hora de rellenar y de escribir el proyecto. Tenemos otras tablas que tampoco aplican a los proyectos basados en lump sum, como es el personal, ¿no? Por paquete de trabajo y por participante. Si sí que aplicase, toda esta información, sobre todo digamos, el resumen del presupuesto, es el que vamos a trasladar a la parte A. ¿De acuerdo? Y ya la última, la parte final, es la que decía, como del este Gantt chart o la tabla con los meses de implementación, muy sencillita, poner las tareas y de cuándo a cuándo duran. O sea, si mi primera tarea empieza en el mes 1 y acaba en el mes 10, pues tendría que colorear esa parte, ¿de acuerdo? Y eso también nos va a servir tanto para hacer un seguimiento de cómo va la implementación del proyecto, como luego cuando tengáis que justificar el trabajo realizado de cara a mandar el informe a la comisión. La parte final es la de ética. Aquí también os ponemos una serie de consejos, ¿no? sobre qué debéis rellenar y ya estaría. Una cosa importante, hay un anexo que es este, la lista de proyectos anteriores, que la comisión ha decidido poner la plantilla aquí, esta tabla que veis, pero no debéis rellenarla en este documento. Debéis cortarlo, pegarlo en otro documento aparte y rellenarlo con los datos de los proyectos anteriores de los últimos 4 años para el coordinador y los socios, si los hubiese. ¿De acuerdo? Esto lo vais a ver claramente porque cuando estáis en el panel principal del portal hay uno de los apartados que es lista de proyectos, ¿vale? Entonces, es este documento que vais a tener que rellenar. ¿Por qué digo lo de cortar y copiar? Porque esta tabla sí que la podéis cortar, porque eso os exige, ¿vale? Y la quitáis, la elimináis y una página más que tenéis para describir lo que es la propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya cerraríamos lo que es la parte B y vuelvo a mi presentación y algunas consideraciones finales. Esto es muy importante, lo he dicho al principio, que miréis siempre la convocatoria, también todo lo que tiene que ver la parte inicial de por qué se hace la convocatoria. Esto no es tanto una información técnica, pero sí que es verdad que a veces cuando os ponéis a rellenar la propuesta en toda la parte inicial no habéis tenido en cuenta qué política estáis contestando, o sea, estáis respondiendo. Entonces, que eso lo miréis constantemente. Y otro error frecuente que encontramos es que el coordinador habla de sí mismo en primera persona, digamos, ¿no? Y no considera al resto de socios. El proyecto lo presenta un consorcio, ¿vale? A menos que seáis un único socio. Presenta un consorcio y es de todas las entidades. Tenéis que hablar en plural. Tenéis que escribir el trabajo de todas las entidades y tener en cuenta también las posibilidades de implementar el proyecto en cada lugar, ¿de acuerdo? Esto tiene que reflejarse pues, desde el análisis de necesidades y también la valoración del impacto y teniendo en cuenta las... pues el perfil de cada entidad y qué aporta a la propuesta. Y ahora ya voy a la parte del presupuesto. Esto, para quienes no tengáis experiencia, va a resultar difícil, ¿de acuerdo? Pero bueno, como hemos dicho desde el principio, esta charla está grabada, la vais a tener online disponible, la presentación también la vais a tener disponible y estamos aquí para ayudaros posteriormente cuando os pongáis a hacer el presupuesto de vuestro proyecto. Vamos con explicar más o menos de qué se trata cada uno antes de entrar en detalle. Esto ya un poco os lo he adelantado, es decir, que existen tres tipos de presupuestos, uno basado en costes reales mixto, otro lo que hemos llamado lump sum type 1, o sea, tipo 1, basado en tanto alzado o por eventos, y lump sum type 2, que es una novedad del año pasado, que es un tipo de presupuesto basado en los costes estimados por proyecto y por paquete de trabajo, ¿de acuerdo? Os hemos puesto también allí debajo cuáles convocatorias, qué convocatorias de 2024, de las 8 que hay, sabemos ya a qué tipo de presupuesto van a ir, ¿de acuerdo?
Las que he dejado abajo, es decir, la Carta de Derechos Fundamentales, Igualdad de Género y DAFNE, no lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero lo que intuimos es que las últimas dos, Igualdad de Género y DAFNE, probablemente vayan a ir con el tipo de Lump Sum Type 2, porque ya se empezó a introducir el año pasado y, por ejemplo, en DAFNE, aunque fue una convocatoria un poco distinta, este 2023, ya usó ese sistema, ¿de acuerdo? O sea, que es probable que vayan hacia allí los tiros, pero hasta que no se publica no lo podemos saber. En cambio, todas las convocatorias del capítulo 3, es decir, hermanamiento de ciudades, redes de ciudades, memoria histórica, sabemos seguro que siempre utilizan el tipo central, el tipo más sencillo, como ahora se explica. ¿En qué consisten los costes reales mixtos? Bueno, este tipo de proyectos están basados en una estimación real de los costes que va a tener la organización para implementar el proyecto. O sea, es la tipología clásica, por así decirlo. Para algunas tipologías de costes que se indican en la convocatoria, tenéis que usar unos costes unitarios o tarifas planas. Es decir, va a haber una serie de cantidades según, por ejemplo, la distancia en la que vayamos a viajar, pues nos van a dar, por ejemplo, 300 euros para ir de Madrid a Lituania. Me estoy inventando las cuantías, ¿vale? Pero esas cifras que nos van a dar son obligatorias que las utilicemos en nuestra plantilla, aunque estemos basándonos en costes reales del proyecto. Esas categorías que utilizan costes unitarios están, como decía, indicadas en la convocatoria. Y os hemos puesto aquí el enlace a las dos principales, que la de los costes de viaje y las de los costes por la utilización de personal voluntario. El personal voluntario es una categoría de coste relativamente nueva que se utiliza para cofinanciar. Es decir, yo estimo cuánto me cuesta el personal voluntario y de esta manera ayudo a cofinanciar los costes, ¿de acuerdo? Es una manera de valorar el trabajo que realizan los voluntarios. Y también te viene toda la, ese es muy largo y te viene toda la explicación de cómo hacerlo y la justificación en ese enlace que os ponemos, ¿de acuerdo? Este tipo de presupuestos siempre tiene una cofinanciación obligatoria, ¿vale? Es decir, la Comisión Europea, por ejemplo, nos va a dar el 90% de los costes estimados y nuestra entidad o entidades o con fondos de terceros tenemos que aportar el 10%. Este tipo de proyectos no tienen un Excel para poner los presupuestos, sino que, como hemos visto, va directamente en la parte B, lo que os he enseñado, debajo del paquete de trabajo donde pone Estimated Resources. Y también lo mismo, ya lo he dicho, el resumen de esa parte B luego va en la parte A por categoría de coste. Importante, no incurrir en la doble financiación. Es decir, si yo tengo ya otro proyecto europeo y hago una actividad similar, no vale que impute un mismo gasto a dos proyectos, porque esto es doble financiación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tener a nivel de contabilidad en vuestras entidades muy claro qué subvención va para cubrir qué coste, ¿de acuerdo? Porque a nivel de justificación vais a tener luego que decir realmente cuánto habéis gastado. Esto es muy importante porque cada socio va a tener que rellenar la tabla y decir, bueno, pues yo me he gastado en personal tanto, en viajes tanto y en pues, equipamiento o lo que sea, en otros costes tanto, ¿de acuerdo? Y la Comisión Europea, si aprueba todos esos gastos porque son costes elegibles, nos va a dar el 90% de lo realmente gastado, no del presupuesto inicial, porque si al final hemos gastado menos, la comisión no nos va a dar el 90% de lo que presupuestamos al principio. Y más importante aún, si hemos gastado más, nos va a dar el 90% de lo que presupuestamos al principio. Es decir, nunca la subvención va a ser mayor de lo que se estimó. Es cierto que durante la implementación del proyecto se puede hacer enmiendas y cambiar algún tipo de gasto si pensamos que va a ser, pues, que es necesario para, por alguna modificación que haya llegado, ¿de acuerdo? Y el tema de auditoría, que también sabemos que os preocupa, ¿no? Que eso es algo que nosotros ya no entramos desde la oficina, pero bueno, saber que existen las auditorías, que hay que guardar la documentación hasta 5 años después de haber finalizado la justificación y el pago final de un proyecto y que se va a pedir en este caso la prueba de gasto, es decir, de un gasto, pues si tengo una persona que he imputado al proyecto, pues su nómina, el pago de su nómina, la seguridad social, etcétera, un viaje, pues la factura de la agencia de viajes, la tarjeta de embarque, lo que sea. Es decir, que este es el modo más farragoso, por así decirlo, de tener que llevar un proyecto y por eso la comisión está tendiendo ya hacia hacerlo todo a tanto alzado, porque como veremos enseguida, es mucho más sencillo. Esto es lo que os decía, la parte B, donde habremos rellenado nuestros gastos, aquí ya lo hemos visto, y
Pasamos ahora a lo que es la parte más sencilla, o sea, la opuesta. ¿Esto qué es? Tipos de proyectos a tanto alzado, LAM SAM, por eventos. Lo hemos dicho ya, son las convocatorias del capítulo 3 y que se basan en costes unitarios que utilizan parámetros, como puede ser el número de países o el número de participantes. ¿De acuerdo? Según los parámetros, es decir, si por ejemplo tenemos uno o tres países que participan en un evento y entre 25 y 50 participantes, el Excel nos va a dar automáticamente una cuantía. No la podemos modificar, no podemos pedir más ni podemos pedir menos. Solo tenemos que calcular esas cosas. Tened en cuenta que la plantilla que se ha estado utilizando hasta ahora es la misma para redes de ciudades, memoria histórica y compromiso y participación de la ciudadanía, pero es distinta para hermanamientos de ciudades, porque hermanamiento de ciudades, como os voy a enseñar, usa una plantilla más sencilla aún, que no tenemos ni siquiera que decir cuántos países participan, porque realmente la propuesta de hermanamiento de ciudades la presenta un único socio. Pero esto es muy específico y lo contaremos cuando hagamos nuestra jornada informativa sobre hermanamiento de ciudades. Pero que sepáis que ahí estamos tratando dos Excel distintos. Pero el funcionamiento al final se trata de lo mismo, de estimar cuántas personas van a participar y a la hora de justificar, decir cuántas han participado realmente. De nuevo, ¿qué pasa si han participado menos personas y nos bajamos de rango? Es decir, si tuviéramos, imaginaos, entre 51 participantes y 75, pero al final nos hemos pasado al rango inferior de 25 a 50 participantes. La subvención cambia y es menor. Entonces, la comisión solo nos va a pagar lo que hayamos realmente implementado. Aunque haya una prefinanciación inicial, es decir, un dinero inicial que nos da para arrancar el proyecto, y luego el pago final se ajustará según lo que realmente haya sucedido durante el proyecto. Otra pregunta que nos hacéis siempre, ¿cuál es la cofinanciación? No, el tanto alzado no tiene cofinanciación en este tipo de proyectos. Esto quiere decir que la comisión nos va a dar una cuantía, imaginaos 75.000 euros para llevar a cabo este proyecto, y luego no importa cómo los hayamos gastado. Obviamente siempre hay que gastar teniendo en cuenta las reglas de gasto europeas y nacionales, y siempre os aconsejamos además por la propia contabilidad interna que guardéis las pruebas de gasto, pero esas pruebas de gasto a la comisión no le interesa porque le interesan las unidades y que hayáis entregado los entregables, ¿vale? Que es la manera de valorar si habéis realmente hecho todo lo que habéis dicho que ibais a realizar. La auditoría lo mismo, la auditoría no se va a meter en el gasto, no va a ver la nómina, no va a ver la tarjeta de embarque, etcétera. Lo que va a ver es las unidades y cómo se vinculan las unidades a ese gasto. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo 10 personas que han viajado, ¿vale? Y entonces vamos a enseñar las tarjetas de embarque, pero no para, o el billete de avión, pero no para saber el gasto, sino para saber que eran 10 personas que viajaban, ¿vale? Y que a nuestra contabilidad interna, esas 10 personas que viajaban, las hemos metido dentro de este proyecto, ¿vale? Os dejamos el enlace que es donde la decisión que autoriza la utilización de las cantidades a tanto alzado para el CER. Este enlace es el mismo del siguiente tipo de tanto alzado que voy a explicar y es muy importante porque ahí tenéis veis las cuantías, la justificación, etcétera, etcétera. De nuevo, esto no va en la parte B, el resumen, sino que solo va a ir la parte A, la subvención solicitada final, pues. Aquí es lo que os contaba, hay dos tipos de Excel. Este es el que aplica para redes de ciudades y memoria histórica en 2024, a menos que haya algún cambio, pero en principio las cuantías serán estas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que elegir en primer lugar si el evento es online o es presencial, luego cuántos países hacen ese evento, o sea, un país solo porque solo lo hacemos a nivel local, o un evento que se hace en varios países a la vez, o por ejemplo en tres, pues sería el mismo rango, pero si fueran cuatro países ya pasaríamos al rango sucesivo. Y por último, el número de participantes total. Esto quiere decir, yo hago una formación en Madrid que al mismo tiempo se hace en Roma y se hace en Burdeos, la misma. De acuerdo, más falta que sea el mismo día, pero es la misma. Y la consideramos dentro de un mismo paquete de trabajo. Pues yo voy a sumar las personas que participen en Madrid, las que participan en Roma y las que participan en Burdeos, ¿de acuerdo? Y ese total de participantes lo voy a poner en la misma fila del Excel y nos va a dar automáticamente una cuantía. La suma de toda la cuantía es la suma de la subvención. Tenéis que trasladar luego estos datos a la parte A por socio, pero aquí no se os está pidiendo por socio, es decir, que lo que tenéis que hacer es calcular
quién coordina cada evento y una estimación de los gastos basados en esas cuantías. ¿De acuerdo? El Excel que se utiliza o que se ha utilizado hasta ahora para el manualmente de ciudades es este. Como decía, es distinto porque aquí solo la propuesta solo la presenta un socio y solo van a contar los participantes internacionales. También hay un mínimo de participantes locales y todo eso aparece en la convocatoria. Entonces, solo vamos a poner las personas que van a viajar. En el manualmente de ciudades ocurre una cosa, que podemos tener un evento. Es decir, yo desde Madrid organizo e invito a mi pueblo hermanado de Francia y viene aquí. Y entonces las 25 o las 50 personas que viajen de Francia son las que cuento en este Excel. Pero también puede ser que luego mi pueblo hermanado haga un evento y invite a mi organización, a mi pueblo de Madrid, ¿vale? Y vayamos para allá. Como muy excepcional y aunque parezca raro, porque veis que hay paquete de trabajo 1, paquete de trabajo 2, paquete de trabajo 3, todas esas personas, las que viajan de Francia a España, las que van de España a Francia, las tenéis que sumar y poner en el paquete de trabajo 1. Esto está indicado, o al menos está indicado hasta ahora, así en la convocatoria de Hermanamiento de Ciudades, para simplificar. O sea, sumáis los participantes que viajan en ambos eventos, o si fueran más de dos, pues en todos los eventos que fueran, ¿vale? O sea, ignorar las líneas siguientes, ¿de acuerdo? Y también el paquete, en la parte B, lo mismo, paquete de trabajo, describir todas las actividades que hay que realizar, todos los encuentros entre pueblos hermanados en el paquete de trabajo 1. Pero bueno, como decía, todo esto lo contaremos mejor cuando hagamos nuestra sesión sobre hermanamiento de ciudades. Vamos ya al Lump Sum Type 2, que es la novedad de 2023 y que es la más extraña. ¿Por qué? Os cuento. Porque lo primero que tenéis que hacer es estimar los costes reales utilizando una plantilla Excel, que ahora os enseñaré, en base a los costes normales, como si fuera el primer tipo que os he enseñado, ¿vale? Costes reales. Y utilizar los costes unitarios como una referencia a nivel de, por ejemplo, de viajes o de voluntarios. Y ahora os contaré también solo porque es una referencia y no es obligatorio. Como la plantilla está bloqueada y solo te permite una línea, tendréis que utilizar medias de costes. Ahora también os cuento cómo hacer las medias de costes. Entonces, elaboramos nuestro presupuesto, el por viaje, por personal, por paquete de trabajo, etcétera, etcétera, en el Excel y trasladamos el total de la subvención que vamos a solicitar, por ejemplo, el 90% del presupuesto total, a la parte A. Y va a ser una cifra final. 25.000 euros para el Ministerio de Cultura, ¿vale? Si el proyecto se aprueba y se firma el acuerdo de subvención, esa plantilla Excel que hemos realizado ya va a ser de uso interno. Es decir, solo nos va a interesar a nuestra entidad para tener una referencia. Pero a la comisión ya no le va a interesar eso. Lo que le va a interesar es que implementéis los paquetes de trabajo y que entreguéis los entregables y que se haga conforme a lo que habéis dicho que ibais a hacer. Porque si un paquete de trabajo no se completa o no se entrega a todo, ¿de acuerdo? O se considera que es deficiente, se puede recortar la subvención pues, utilizando una serie de porcentajes de estimaciones que hace la comisión. Pero no le interesa cómo te has gastado el dinero que has previsto inicialmente, ¿vale? Pero eso se llama un tipo de lump sum por proyecto, porque importan los gastos que habéis estimado por proyecto, pero luego se gestiona con un tipo de subvención a tanto alzado en el que ya importan las actividades, ¿vale? Lo mismo, la auditoría no se va a entrar, no va a entrar a mirar cuánto habéis pagado a una persona, la nómina, va a mirar si habéis hecho las actividades que tienes que realizar, completado los paquetes de trabajo y que los entregables son de calidad, ¿de acuerdo? Y aquí una pequeña excepción, o sea, o diferencia respecto al primer tipo que hemos visto. Se nos va a pagar el 90% de lo presupuestado, no de lo gastado, repito, porque lo gastado en realidad la comisión no lo va a saber. Se supone que si habéis hecho un presupuesto bien, habéis estimado bien los costes, la comisión da por buena fe en que vais a implementar de buena fe el proyecto y que además tenéis que atenernos a las reglas de gasto del país y de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resumen. ¿De acuerdo? Yo hago una estimación de los costes de mi proyecto por paquete de trabajo. Se firma el acuerdo de subvención y justifico los paquetes de trabajo. Si están completos, me pagan todo. Que no están completos, que falta algo o la calidad es deficiente, me pagan parcialmente. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que en este tipo de proyectos monitoréis el estado de implementación de los paquetes de trabajo y el envío de los entregables. La plantilla Excel
Tengo que decir que es complicada, ¿vale? Complicada, a veces en algunos ordenadores no funciona, nos lo decís, pero muchas veces no funciona porque las personas no han leído las instrucciones iniciales, que de nuevo, esto parece como súper básico, pero a veces por las prisas, porque sabemos bueno, que es mucho trabajo presentar un proyecto, no nos detenemos a lo que nos están pidiendo. Entonces, lo primero de todo en este Excel, leer las instrucciones iniciales, porque hay algunas cosas que tenéis que hacer al principio de todo. En la primera plantilla de estas instrucciones tenéis que poner una serie de cuantías que vienen ya en la convocatoria, por ejemplo, el porcentaje de cofinanciación, por ejemplo, el presupuesto máximo. ¿Vale? Leemos todo, hacemos lo que se nos pide y ya podemos ir a la siguiente pantalla. Os dejamos aquí el enlace a una presentación que hizo la Comisión Europea sobre este tipo de lump sum type 2, ¿vale? Que también os lo explican súper bien. Entonces, la segunda pestaña, la de los beneficiarios, es decir, todas las entidades que participan. Lo primero que hago sería aplicar los cambios. Si añado un participante, o sea, donde pone add beneficiary, o sea, le doy allí, se me añade, por ejemplo, un socio más, ¿vale? Y luego aplico los cambios. ¿De acuerdo? En Apply Changes. ¿Por qué necesito aplicar los cambios antes de seguir? Porque si no, no aparecen las pestañas que os indica abajo correspondientes a cada socio. ¿De acuerdo? Como veis, abajo hay una pestaña que se llama BE001, beneficiario 001, y BE002, que es el beneficiario 2, que se corresponde también vamos, el número, el código que aparece aquí, ¿no? El Ministerio de Cultura sería el 1 y nuestro socio sería el 2. Esto es muy importante porque a veces nos ponemos ahí a añadir beneficiarios con el botón de Add a Beneficiary, pero no le damos a aplicar cambio, entonces no hemos hecho nada. Entonces, añadimos un beneficiario y aplicar cambio. ¿De acuerdo? Lo mismo con los paquetes de trabajo. Añadimos los paquetes de trabajo, los que sea, ¿vale? Y luego aplicar cambios. Porque si no, lo que va a pasar es que no se van a ver los paquetes de trabajo en la pestaña de cada socio. ¿De acuerdo? Es muy importante que le hayáis dado a aplicar cambios antes de pasar ya a rellenar el presupuesto en la pestaña de cada socio. Y así es como se ven las pestañas de cada socio, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de gastos, perdón, de costes, ¿no? Pues los costes de personal, subcontratación, viajes y otro tipo de costes, etcétera, ¿no? Y los costes indirectos y el total, ¿de acuerdo? Como decía antes, no podemos añadir por ejemplo, o sea, no podemos añadir ninguna línea. Entonces, si tenemos dos personas que son formadoras en nuestro proyecto, vamos a tener que poner su coste y sus unidades en la misma línea, ¿vale? Entonces, para ello, os dejamos aquí las instrucciones. No voy a detener mucho porque es un poco complejo, pero está escrito aquí y está también en la presentación de la Comisión Europea, por supuesto, el enlace. Básicamente, tendremos que sumar las unidades de cada persona. En el caso de los costes de personal, ¿no? Si Carolina trabaja 5 meses y yo trabajo 4 meses, ¿vale? En total van a ser 9 meses, que serían las unidades. Y si Carolina cobra 3.000 euros y yo cobro 2.000 euros, vamos a hacer una media de nuestro coste, ¿vale? Y entonces pondremos como coste por unidad 2.500, ¿de acuerdo? No hay manera o sea, de modificar esto, es decir, por cada beneficiario. O sea, que si tenéis salarios muy distintos en la misma categoría profesional, pues tendréis que utilizar la media del salario, ¿vale? No hay otra manera. Tener en cuenta siempre que se hace que las unidades son en meses de todo el año. O sea, que si cobramos 14 pagas, nuestro coste anual lo tendréis que dividir entre 12, para que así se debe ser el coste mensual, ¿de acuerdo? Y pues allá a la izquierda os pongo también un poco cómo transformar los días trabajados en meses trabajados, porque las unidades siempre se expresan en meses. Hasta ahora la plantilla no te permitía poner decimales, pero la comisión nos ha dicho que a partir de ahora sí. Todavía no lo hemos podido comprobar, pero en principio vais a poder poner decimales, por ejemplo, que una persona trabaje 1 mes y medio únicamente o 0,5. ¿De acuerdo? Sé que esto es complejo, pero en realidad hasta que no os ponéis con ello no veis cómo funciona realmente. También como consejo, o me parece también un poco inevitable, es que tengáis un Excel aparte vuestro en el que hayáis hecho todos estos cálculos, porque claro, tengo que poner a todo mi personal, todo su coste, hacer la media y lo mismo para el viaje.
todos los viajes, todas las unidades y hacer la media y colocarlo en la línea correspondiente al viaje. Yo he visto esos Excel de algunas entidades que los han compartido con esta oficina y la verdad es que son súper útiles, pero ahí cada entidad pues tendrá su sistema de cálculo. Al final, en la última pestaña, tendremos este resumen de presupuesto por categoría y muy importante que trasladéis no el total del presupuesto, sino el total de la subvención solicitada a la parte A, ¿vale? Es que se enseñó al principio, porque eso es lo que realmente estamos solicitando. Esto es lo que os contaba. O sea, el presupuesto se detalla muchísimo en el Excel, pero luego la parte A solo ponemos las cantidades finales que pedimos, ¿vale? La subvención. Ya pasamos, bueno, os quería enseñar el Excel, el de, por ejemplo, redes de ciudades. Y es lo que he contado. Por ejemplo, tengo un evento online en el que van a participar pues 8 países. Y veis que las cantidades son mayores que si hacemos eventos presenciales. Pues como mínimo van a participar 101 personas y automáticamente me aparece aquí el presupuesto que serían 18.355. Y el Excel automáticamente me va a sumar la cuantía y esto es lo que le vamos a solicitar a la Comisión Europea, 31.570 € que es la suma del coste de los 2 eventos. ¿Vale? Segundo tipo es el este, sí, que es el de hermanamiento de ciudades. Pues eso, vamos a hacer 2 eventos y la suma de personas de los 2 eventos, de las personas que vienen de un país a nuestro país y viceversa, van a ser 120. Pues esto está en este rango y automáticamente me va a dar esta cuantía. ¿De acuerdo? Esta es la cuantía que le voy a solicitar a la Comisión Europea. Cierro esto. Y ahora vamos con el tercero, que es el, como decía, el más complicado. Pero no hay que tenerle miedo y simplemente es ponerse, ¿de acuerdo? Esta es la primera pestaña donde os vienen todas las instrucciones, esto es lo que os he explicado. Esta es la parte donde os decía que tenéis que poner una serie de datos antes de empezar a rellenar, sobre todo el tema de la cofinanciación máxima, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a los beneficiarios. Voy a hacer la prueba de añadir un beneficiario. Espérate, que es muy importante. Me acaba de dar un error porque no le he dado a habilitar contenido, ¿de acuerdo? Habilito contenido y ahora sí me va a dejar hacer cambios. Entonces añado un beneficiario y se me añade una línea, ¿vale? Mi beneficiario se va a llamar socio 2, ¿vale? Que va a ser este su acrónimo y va a ser de, por ejemplo, Austria, ¿de acuerdo? Aquí veis, solo me aparecen todavía las pestañas de los dos beneficiarios que ya estaban metidos. Para que me aparezca la del tercero, le tengo que dar a Apply Changes. Hace así una serie de chequeos para ver que está todo correctamente, todos los cambios que se han realizado se guardan, ¿de acuerdo? Y una vez que ya lo ha hecho, si nos felicita porque lo hemos hecho bien, aparece la pestaña del beneficiario que he añadido, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparece el 4? Probablemente porque yo ya metí uno y lo eliminé. Entonces ahora automáticamente el sistema se acuerda de eso y ya me lo pone como 4, ya me lo pone como 3, ¿de acuerdo? Vamos al paquete de trabajo. Hacemos lo mismo. Quiero añadir otro paquete de trabajo más, ¿vale? Que le voy a llamar sostenibilidad. Y tengo que, para que lo veáis, si me voy al beneficiario 1, tenemos paquete de trabajo 1, paquete de trabajo 2, paquete de trabajo 3 y paquete de trabajo 4. Es decir, no me aparece el 5 porque yo no le he dado a aplicar cambios. Si le doy a aplicar cambios, hace otra vez la misma tarea esta de revisar de que todos los cambios que se hayan realizado en el Excel desde la última vez que se hizo este chequeo y ya nos aparecerá en la pestaña de cada socio este último paquete de trabajo que hemos añadido. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí en la lista. Voy a beneficiario y lo veis, aparece el último. Sostenibilidad aquí. ¿De acuerdo? Y esta es la pestaña final donde os decía que aparecerá para cada socio cuánto hemos pedido y la subvención total, que es la cantidad que, ya os he dicho varias veces, tenemos que trasladar a la parte C. Vale. Ya para finalizar, os queremos enseñar qué tenéis que hacer una vez que hayáis completado esta parte, que son al final las más importantes a nivel de anexos. A ver.
Ahora ya estoy viendo, ¿no? En modo de presentación. Vale, a nivel de anexos. Siempre hay una sección en la convocatoria donde se ponen los anexos obligatorios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el currículum, el informe de actividades del último año para todos los participantes, la lista de proyectos anteriores, que era esta tabla que os decía, está en la parte B, tenéis que cortarla y copiarla en un documento, o la política de protección de la infancia. Esto es un documento que es obligatorio para aquellas entidades que van a trabajar directamente con menores. Recordar que menor es cualquier persona menor de 18 años y que es obligatorio para todas las entidades. Pero para las entidades públicas se basta con una declaración formal, pero para las entidades privadas es ya obligatorio. Os dejamos allí en nuestra web unas instrucciones y manuales sobre cómo tener una política de protección de la infancia, ¿de acuerdo? Porque si no la tenéis, no podéis trabajar en el CERF con menores. Un resumen del tipo de documentación que se suele requerir como anexo, ¿vale? O sea, tenéis que rellenar online, ya lo hemos visto, la parte A y la parte C, obligatoria poner el B, la plantilla de presupuesto Excel, dependiendo, o sea, si es lump sum, obligatoriamente sí, si es costes reales, no hay ningún Excel, y como decía, el resto de documentos según lo que pongo en la convocatoria, ¿de acuerdo? Volveremos ya al panel final, ¿de acuerdo? O sea, al final, en el sentido de que ya tenemos todo, tenemos nuestra parte B y tenemos todos nuestros anexos. Y vamos, lo primero de todos, a subirlo en cada categoría. Como veis, cada categoría tiene solo un botón. Entonces no vamos a poder subir cinco currículums, o sea, no hay cinco botones para currículum. Tenemos que primero fusionar todos los currículums en un único documento y subir eso como único archivo a donde pone currículum, ¿vale? O sea, todo, así hay una, por ejemplo, varias políticas de protección de la infancia, las unimos en un único fichero y las subimos al portal, ¿de acuerdo? Podemos también imprimir, dándole a Print Review, lo que es nuestra la parte A, ¿de acuerdo? Y lo que ya hemos rellenado, la parte C, etcétera. ¿Por qué? Porque así vamos a ver cómo va a quedar, cómo va quedando la propuesta. Esto simplemente a título informativo. Y también podemos tener más información sobre el tipo de formato admitido, que suele ser PDF o Excel, ¿de acuerdo? Ahí en el icono de información. Una vez que hayamos ya subido toda la documentación, pues le damos a validar. Y esto funciona igual que la parte A. Nos van a enseñar errores si falta alguna documentación obligatoria o nos va a avisar si falta algo que podría ser importante o no. ¿De acuerdo? Importante, si hay algún error de estos obligatorios, o sea, de documentos obligatorios, no nos va a dejar enviar el proyecto. ¿De acuerdo? Y también importante que no esperéis al último momento para hacer esta validación porque el sistema a veces tiene fallos, se colapsa y porque, bueno, para evitar errores de última hora. Si ya hemos comprobado que todo está bien, no nos da ningún error de validación y estamos seguros, seguras, le damos a enviar, submit. Pero que sepáis que hasta que cierra la convocatoria, si nos hemos olvidado una cosa súper importante, podemos volver a entrar, modificar y volver a enviar. El sistema registra siempre la última versión enviada, ¿de acuerdo? Nuestra recomendación es que esto lo hagáis solo en casos extremos, porque de nuevo el sistema se colapsa, puede haber cualquier error y mejor esto no tocarlo más si ya la hemos enviado, ¿de acuerdo? Cuando ya la habéis enviado, tenéis esta opción de descargar el documento que une todo, une la parte A, la parte B, la parte C, los anexos en un único fichero, ¿de acuerdo? Pero puede ser que nada más enviarlo tarde, o sea, no esté disponible, tarde unas horas en poder descargarse, no os preocupéis. Además, llegará un email al coordinador y a los participantes que aparecen como principales de que se ha enviado la propuesta, ¿de acuerdo? Eso como para que estéis seguros y seguras de que se ha enviado. En cualquier momento podéis entrar de todas formas al portal en My Proposals y ver que está efectivamente ahí ya como enviar, ¿de acuerdo? Os dejamos aquí una serie de enlaces, algunos los hemos puesto en el chat, pero lo dejamos aquí en la presentación para que los veáis, sobre todo lo que os hemos estado contando Carolina y yo. Y nada más, ahora respondemos a las dudas, que creo que hay varias preguntas. Os animamos a que, si no nos seguís ya, sigáis nuestra newsletter, más que nada, porque allí os veréis todas las actividades que realizamos y también novedades informativas sobre documentación y otras jornadas, etcétera, o que nos sigáis también en redes sociales. Y muchísimas gracias, que esperemos que haya resultado útil. Vamos ya a pasar con las preguntas. Vamos a ver. En la parte de anexos dicen, ¿puedo subir la documentación complementaria para su valoración que aporta más información sobre el proyecto o únicamente lo que se indica junto con el anexo B? Buena pregunta. Esto lo hemos indicado en la parte de esta, en la presentación, pero no lo he leído. Hay dos cosas. Una, no podéis poner enlaces en la parte B
¿vale? Que es lo rellenáis como un documento Word, no podéis poner enlaces complementarios con más información, ¿de acuerdo? Porque luego a la hora de trasladarlo, lo subís como PDF y cuando se envía al personal evaluador, esos enlaces se escapan. Y de todas formas, aunque no se escaparan, o sea, aunque fuera posible acceder, el personal evaluador no lo puede hacer porque tiene que basarse solo en la documentación que está en la parte de, es decir, o sea, en la, perdón, en la. La propuesta, en las actividades, la descripción que hayáis realizado, en la parte B, siempre por un tema de tratar igualmente a todas las entidades. Y esto ocurre también con los anexos. Es decir, si hay un anexo no obligatorio, por ejemplo, es que yo hice un estudio en el que valoré, no sé, las necesidades de la infancia en temas de salud mental, ¿vale? Yo quiero juntar. No lo juntéis porque no vale para nada. El personal evaluador no tiene tiempo, no puede evaluar todo este tipo de documentación, que son seguramente muy interesantes. Lo que tenéis que intentar es trasladar la información clave de vuestra entidad y de vuestras actividades, la de todos los socios, en la parte de la cual escribirlo ahí porque no se va a poder, vamos, no la van a poder leer. Pregunta, en general en las convocatorias se exigen presentación en consorcio transnacional, ¿verdad? Esto depende también de la convocatoria, ¿de acuerdo? Las convocatorias, casi todas ellas, exigen consorcios transnacionales o más que exigen, lo valoran mucho, ¿de acuerdo? Porque al final se trata de financiación europea, pero es cierto que en algunas convocatorias se puede presentar el proyecto a nivel nacional o transnacional y conocemos muchísimos ejemplos de proyectos que están solo... que cuentan solo con socios a nivel nacional. Lo que pasa es que siempre os animamos a buscar socios de fuera, ¿de acuerdo? Y luego hay excepciones de convocatorias en las que se puede presentar un único socio, ¿de acuerdo? Entonces ahí sería también a nivel nacional, pero no es lo recomendable. La siguiente pregunta, si tenemos previsto hacer una sesión sobre las convocatorias 2024 en cuanto a contenido y condiciones. Como hemos dicho, hay 8 convocatorias. De momento han abierto 2 y sí, vamos a intentar agruparlas por tipología, por ejemplo, pues por DAFNE, que es Violencia de Género contra la Infancia, y la Convocatoria de Derechos de la Infancia en una única jornada, y todo eso lo iremos anunciando en nuestras redes, en la página web y en la newsletter, ¿vale? Pero todavía no tenemos fecha porque estamos pendientes de varias cosas. Si se repiten en alguna ocasión las personas que van a participar en las actividades, ¿cómo se contabiliza? Muy buena pregunta. Para los proyectos que van por eventos, si, por ejemplo, yo tengo un taller por la mañana en un evento y por la tarde hago una visita institucional, la persona cuenta una vez, ¿vale? Porque es el mismo evento. O sea, son varias actividades, pero dentro de un mismo evento. Pero si yo hoy hago un taller y el mes que viene participo en una formación y son dos eventos distintos, la persona se va a contar dos veces. O sea, que lo que nos va a dar ahí la clave es si se trata de eventos distintos o del mismo evento. Bueno, respecto a los datos de los participantes de la parte A, tenemos que poner datos aproximados si en el momento de la formulación no podemos saber exactamente cuántas mujeres, hombres y no binarios y que en la justificación, si los números cambian, afectará al presupuesto. Supongo que esto último se refiere al número total de participantes, pero que el presupuesto no se verá afectado si la desagregación por sexo no coincide. Exacto, el presupuesto solo se basa en número total de participantes. El resto es información estadística, que se utiliza para la comisión para ver el impacto de las actividades que financia y también es una información que le vale a la comisión, bueno, al personal evaluador al inicio para saber cuál es cómo pues estás asegurando la incorporación de la perspectiva de género en tu propuesta, porque como sabéis, eso es un, quizás no lo sabéis, pero no es objeto hoy de la charla, la incorporación de la perspectiva de género, tener en cuenta el equilibrio de género en todas las actividades y en la formación, etcétera, es algo obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, una de las maneras de mostrarlo es intentar, en la medida de lo posible, que nuestro proyecto pues haya un equilibrio de género en los participantes, pero no va a haber, eso no modifica las cuantías, ¿vale? Que luego haya muchas más mujeres que hombres, pero sí que se exige un esfuerzo por vuestra parte, ¿de acuerdo? Dice Cristina, quiero decir, en algunos formularios existe a veces confusión porque los formularios hacen sumatorio por actividades y el total es la suma, aunque las personas participantes sean menos en total que al participar a veces en más de una actividad. Para los formularios, en el Excel, solo tenemos, como decía, solo tenemos que poner las personas que participan en el evento, ¿de acuerdo? Entonces, solo sumamos una vez la persona en cada evento, aunque haya participado en varias actividades. ¿De acuerdo? Las personas de Madrid, como decía en el ejemplo de antes, las personas de Madrid, las personas de Roma, las personas de Burdeos, las sumamos una única vez por evento.
pero si la misma persona participa en 5 eventos a lo largo del proyecto, se sumarán las 5 veces, pero cada vez irá en una línea distinta. Esto solo, o sea, esto no aplica para el hermanamiento de ciudades, ¿vale? Solo aplica para el otro tipo. ¿Cómo se forma un consorcio? ¿Hay que darlo de alta en el portal? ¿Y qué diferencia hay con Associated Partners? Bueno, ¿cómo se forma un consorcio? A nivel de búsqueda de socios, ya lo ha explicado Carolina, y cada socio tiene que tener un número PIC, ¿vale? Da igual que sea socio o Associated Partner, socio asociado, que ahora lo explicaremos. Todos tienen que tener un número PIC para participar y os ha explicado Carolina cómo se dan de alta, ¿de acuerdo? En la pantalla inicial, que no sé si, o sea, no, esa no la he mostrado, pero bueno, en la primera pantalla, nada más empezar a crear la propuesta, hay una pantalla donde os decía, elegís el coordinador, su número PIC, ¿vale? Que es el tuyo, el de tu organización, y luego añades participantes, ¿de acuerdo? Entonces, allí añadimos todos los miembros del consorcio. Es muy sencillito e intuitivo. Lo añadimos mediante su número PIC. Por eso los dos tienen que tener el PIC. No hace falta que el PIC esté ya validado, ¿vale? Solo hace falta que se hayan dado de alta, como os contaba Carolina, y esté declarado, ¿de acuerdo? Ponéis los números PIC y guardáis y vais a la siguiente pantalla, que ya es la pantalla esta general que os enseñábamos, con el panel donde podéis gestionarlo todo, ¿de acuerdo? La diferencia entre un socio y un socio asociado, Associated Partner, es que el Associated Partner no firma el acuerdo de subvención. ¿Esto qué quiere decir? Que no, o sea, participa en las actividades con su propio presupuesto, su propio gasto o su propio personal, pero no puede recibir la subvención, ¿de acuerdo? Y tiene una figura, pues bueno, pues a veces aporta algún tipo de experiencia o algún valor añadido porque te puede apoyar para hacer alguna actividad. Si, por ejemplo, vamos a trabajar con escuelas y queremos, pero las escuelas no van a estar en el consorcio como socios porque no pueden, porque no quieren, pues podemos meter esas escuelas como Associated Partners. Es cierto que en algunos proyectos se valora mucho el que haya Associated Partners que sean, por ejemplo, autoridades públicas. Si estas no pueden participar, ¿vale? Porque van a dar un refuerzo a la parte más de políticas públicas. Y solo hay un caso excepcional en el que Associated Partner es obligatorio y es en hermanamiento de ciudades, ¿vale? Los proyectos de hermanamiento de ciudades se presentan únicamente como socio el coordinador, ¿vale? Pero pone como Associated Partner a todos los pueblos o ciudades hermanadas, ¿de acuerdo? Que tienen que tener su número PIC, pero no van a firmar el acuerdo de subvención. Es la única excepción en el que hay una Associated Partner obligatoria. Siguiente pregunta. En la lista de proyectos, si hay que incluir solo los europeos o también los nacionales. Eso no lo habéis visto, pero os lo indicamos en las instrucciones que os damos para rellenar esta parte B. Tenéis que poner todo tipo de proyectos, pero es cierto que algunas entidades tienen muchos proyectos a nivel local, regional, nacional. Y pues lo más lógico es poner aquellos proyectos que tengan una vinculación directa con la temática o con los grupos objetivos con los que vais a trabajar, ¿de acuerdo? Para todos los socios y a cualquier nivel europeo, internacional, nacional. Diana nos pregunta sobre una duda técnica. ¿Los socios asociados tienen que formar parte del acuerdo de consorcio o también tienen que constar y firmarlo? Vale, el acuerdo de consorcio, no lo hemos mencionado, es un acuerdo que la Comisión Europea, digamos, no exige obligatoriamente, pero sí anima mucho a firmarlo. Es un acuerdo privado entre todos los socios y suelen también entrar los socios asociados o Associated Partners. ¿Por qué? Porque es un acuerdo en el que se describen, entre otras cosas, los roles, los sistemas de votación a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, y también hay algunos tipos de acuerdos financieros internos que no se mete la comisión. Esto es súper importante en los casos de que trabajéis con lump sum y haya transferencias de presupuesto entre los socios en los que la comisión no se va a meter. ¿De acuerdo? Que firméis un acuerdo de consorcio y si pueden estar los associate partners, mucho mejor. Y Manol nos pregunta en relación a la cofinanciación en apoyo a terceros, capítulo 1, ¿sería obligatorio un 10%? Y en relación a infancia, vale. Entonces, son varios temas. Para la convocatoria de valores de unión que ya está abierta, efectivamente la cofinanciación es del 10% porque se cofinancia al 90%. Creo que infancia, que abrió ayer a las 5 de la tarde, no nos ha dado tiempo a leerla, creo que también es al 90%. En cualquier caso, está puesta en la convocatoria. Pero, ojo, valores de la unión usa ajustes reales, infancia usa lump sum tipo 2. ¿Vale? O sea que a la hora de justificar la cofinanciación va a ser distinta porque en el tipo 2, en la infancia, nos van a dar
el 90% de lo presupuestado y en valores de la unión nos van a dar el 90% de lo gastado, ¿vale? Si es posible, podéis mostrar un ejemplo práctico de buscar un proyecto y socios. Vale, esa os la va a contar Carolina, que haremos para el cambio, perdona por los problemas técnicos. Y lo de cómo participar como socio, pues lo mismo. Los pagos de subvenciones se realizan al principio una vez finalizado el proyecto. Todas las convocatorias, o casi todas, digamos, tienen una prefinanciación, excepto hermanamiento de ciudades, no cambia nada, ¿vale? Para todas, pues se suele prefinanciar un 80% si hay garantías. A veces si la entidad no muestra algo estabilidad económica suficiente, pero eso es muy, muy, muy raro porque si es coordinadora la debe tener, ¿vale? La capacidad financiera, se puede rebajar ese porcentaje de prefinanciación, pero normalmente suele estar entre un 60 y un 80% y el pago final se realizará pues, en base a lo que se haya gastado o justificado según el tipo de presupuesto. La única excepción, como decía, es normalmente ciudades donde no hay, si no cambia nada, no hay prefinanciación. Pero también los presupuestos suelen ser bastante pequeños. ¿Se sabe cuándo abrirá la propuesta para promover la igualdad y luchar contra el racismo? Vale, en el paquete, en el programa de trabajo de 2023-2024 podéis ver qué convocatorias son para cada anualidad. Y esa, la de que se llama Equal, la de luchar contra el racismo, salió en 2023, pero no sale en 2024, ¿vale? O sea que no la esperamos hasta 2025. Este año no habrá convocatoria. Hay un mínimo y un máximo para el presupuesto. Eso viene indicado en la convocatoria. Siempre te ponen a un mínimo, puede ser que no te ponga al máximo, ¿de acuerdo? Allí también es un poco dependiendo del proyecto y de lo que se haya financiado en anualidades anteriores, pero suele indicar la convocatoria cuál es el mínimo y cuál es el máximo. ¿Y cuáles son los principales errores que se cometen en la redacción de la parte A o la parte B de la propuesta? Yo creo que eso los hemos ido indicando ya a lo largo de esta presentación, pero sí que es cierto que en la parte B, en el formulario se comenta, lo con todos los mensajes en rojo, os hemos puesto un montón de indicaciones basados en los errores comunes. O sea que eso os va a servir como guía en cuanto lo vamos a colgar hoy mismo en la nuestra web, lo vais a poder ir viendo y podéis ver esos errores frecuentes. Y en la parte A, pues a ver, los más gordos no suele haber porque tienes que validar la propuesta, pero puede ser que, por ejemplo, subáis un documento erróneo, por ejemplo, que creáis que habéis subido la parte B y habéis subido otro documento y entonces como no hay parte B, pues la propuesta ya no es válida. O sea, que comprobad siempre qué archivo estáis subiendo y que contenga toda la información que queréis, ¿de acuerdo? Y que no os paséis el número de páginas que también se indica en la convocatoria. Antes, en los proyectos de Town Twin, normalamiento de ciudades, el país recibe la subvención y el otro país viajaba. Ahora puede recibir la subvención también el país que no envía el proyecto, o sea, puede viajar también el país que envía el proyecto. Bueno, esto es lo que decía antes con Associated Partner. El proyecto solo lo envía el coordinador en hermanamiento de ciudades y solo firma la subvención este coordinador, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que mediante acuerdos internos, si el país hermanado hace un evento, pues se puede transferir parte del dinero a ese país hermanado para que organice el segundo evento, pero es un acuerdo privado entre socios, ¿vale? ¿Quién firma el Grant Agreement? Lo firman todos los socios, pero no los Associated Partners, ¿vale? El acuerdo de subvención es todos los socios que están en la propuesta. Redes de ciudades sí que va a haber convocatoria en 2024. Tenéis en el calendario en nuestra web cuáles son las convocatorias que van a, en la parte de convocatorias, cuáles son las que va a haber en 2024. Y cómo se transfiere la parte de la subvención al país hermanado. Pues, como decía, un acuerdo interno en el que pues, tenéis que los ayuntamientos ver cómo hacéis ese traslado. Y ya dejo Carolina que vuelva aquí y os explique el tema de los socios. Y me despido por si acaso no se me escucha bien desde el ordenador. Vale, voy a compartir pantalla para que veáis un ejemplo de búsqueda de socios. Por un lado, tenemos en nuestra página web lo que os enseñé antes, pero igual algunos de vosotros entrasteis después. O sea, os recuerdo que hay dos plataformas. Las dos las tenemos aquí en nuestra sección de búsqueda de socios de la web. ¿Vale? La de el portal Funding and Tenders de la Comisión Europea y la de la red de oficinas nacionales de contacto. Y si entráis aquí en búsquedas de socios, lo tengo aquí abierto, podéis ver todo tipo de búsquedas, tanto de entidades que tienen su proyecto propio y buscan socios, como al revés. ¿Vale? Los que no tienen proyecto propio y quieren ser socios. Entonces aquí podéis ver qué rol
quiere tener cada uno, pues el que pone que este que quiere ser líder es porque tiene un proyecto propio. Entonces aquí, si os interesa, contactáis directamente desde esta dirección de email y, como os enseñaba, pues podéis ver los temas de su propuesta, una descripción un poco más detallada, los que tienen página web, etcétera. O sea, esta sería una manera de contactar directamente con las entidades. Y veis aquí en Funding Call, aquí indican en qué convocatorias están interesados. Bien, esa es la plataforma que tenemos entre las oficinas. Y luego, si vais a la plataforma Funding Attenders, lo que os explicaba, aquí la diferencia es que solo empezaremos a ver búsquedas de socios cuando la convocatoria ya está abierta, y normalmente pasan unos días hasta que búsquedas de socios. De hecho, las dos que tenemos abiertas ahora mismo no hay ninguna búsqueda de socios publicadas. Por eso os voy a enseñar una anterior, a ver si me deja el sistema, porque hoy está un poco, como están en mantenimiento. Vamos a ver si me deja. Aquí. No me está enseñando las actualizaciones. Bien. Vamos a ver una, por ejemplo, más anterior. Iríais, pincháis en la convocatoria, vais a la sección Partner Search Announcements y veis aquí que hay más de 200. Le dais a View. Y lo que os explicaba antes, hay dos categorías: Expertise Offer o Requested. Offer es que te ofreces a participar como socio en un proyecto, y el Request es cuando tú tienes tu propio proyecto y buscas socios. Entonces, veis aquí que hay toda una serie de organizaciones. Pues, por ejemplo, vamos a darle a esta, bueno, a la primera que sale aquí. Os enseñaba antes que en esta sección podéis ver toda la experiencia previa en otros programas, su listado de proyectos, etcétera. Y al final tenéis todos los anuncios que han publicado, porque, ojo, os van a salir también de otros programas y de otras convocatorias. ¿Veis? Porque os sale por cronológicamente. Entonces, si os vais fijando en cuál es de CER, por ejemplo, sería esta en concreto. ¿Vale? Y veis que lo que hacen es expertise offer, es decir, que se ofrecen como socios en algún proyecto de la línea de compromiso y participación ciudadana. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí he pinchado en la cole, lo que hace es enseñarme los requisitos de esa convocatoria. Pero si queremos contactar con ellos por esa convocatoria, le damos aquí a acciones, contactar. Y lo que os decía antes, me va a pedir que me logue primero. Por eso os decía, puedes acceder a la información en el portal sobre convocatorias y búsquedas de socios, pero interactuar no puedes. ¿Vale? Esa es la diferencia. Para eso primero me tengo que registrar. ¿Vale? Simplemente eso. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo puedes participar como socio en un proyecto de tu interés? Sí, pues si te vas a la plataforma FPOT, OP, lo que tendrías que hacer es ponerte la categoría Expertise Offer, que quiere decir que te interesa participar como socio. Entonces te vas a la, lo que os he enseñado, te vas a la convocatoria y ahí lo publicas. Y también lo puedes hacer en esta otra plataforma de la red europea que tenemos en nuestra web, registrándote en la web. Veis que es esta sección, le das a inscripción en la base de datos, es un formulario, JotForm, y ahí te va a pedir que insertes tus datos. ¿Lo veis? Es un formulario muy, muy sencillo. Nombre, organización, datos de contacto, qué rol prefieres, pues aquí pondrías partner, en qué tipo de proyectos o países te interesaría trabajar, para qué convocatorias, ¿ves? Si tienes proyecto propio, una breve descripción
Y ya está, lo importante es cómo hacerse valer, ¿no? No solo y ponérselo fácil a las otras organizaciones, pues e indicar en qué convocatorias podrías participar, qué puedes aportar, pues yo qué sé, nosotros somos expertos en desarrollo de audiencias y con grupos en riesgos de exclusión o en desarrollo de, yo qué sé, nuevas metodologías para la protección de los derechos de la infancia, lo que sea, ¿no? Pero, como decía, hacer valer vuestra experiencia. Vale, dice la plataforma vuestra, vale, hay que darse de alta para salir ahí exactamente y poner rol de partner efectivamente para que nos contacten. Vale, y también puedes contactar con los que son líderes y buscan partners. Yo creo que lo mejor es las dos cosas. Primero, echa un vistazo a lo que ya está disponible, ¿vale? Y por otro lado, siempre está bien que tú publiques también tu ficha con los datos de la organización. Y luego dicen, ¿y si alguien te contacta por la plataforma, recibes mail o hay que ir entrando de vez en cuando en el FTOP? Si lo haces por la plataforma FTOP, te van a escribir desde ahí, ¿vale? Y si lo haces por la otra, la de JotForm, que es la de las oficinas europeas, te entrará el aviso también a tu correo electrónico, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a las dos. Que vaya toalla, ¿no? Vaya sesión tan exhaustiva y como habíamos anunciado al principio, era a cuchillo con los formularios y ver no tanto los contenidos como otras veces, que como hemos avanzado, vamos a seguir haciéndolo a medida que las convocatorias se vayan publicando, pero hoy lo que queríamos ver era todos los aspectos formales. Dos cosas que yo rescataría de la presentación de mis compis, que ha sido, como digo, muy exhaustiva, yo creo que muy clarificadora, es el tema de, bueno, pues que somos un proyecto, es un programa europeo, pero es verdad que hay algunas líneas que efectivamente no exigen la participación de otros socios. Eso lo recoge expresamente la convocatoria, pero ahí somos muy claros, como ha mencionado Ángela, que es más que deseable que los tengáis y en el caso de que no sea así, porque sí, puede haber solamente una organización, que el proyecto tenga una vocación transnacional. Es decir, que puede ocurrir en un pequeño territorio, pero que tenga el resultado de ese proyecto sea aplicable, digamos, a otras organizaciones que están en la misma situación que otros países. Es decir, que aunque no lo exijan, es más que necesario y más que deseable que sea así. Y luego, en el caso de Child, que también se ha mencionado, mucho cuidado y tener mucha atención, y ahí tenemos en nuestra web esos enlaces que también se han dicho de cuál es el protocolo, de cuál es con las organizaciones que están trabajando con la infancia. O sea que eso es obligatorio, pero bueno, que hay muchos documentos y documentación que os puede inspirar para redactar vuestro propio, digamos, vuestro propio documento. Básicamente es eso. Luego, bueno, pues como ya han dicho reiteradamente mis compis, vamos a hacer las jornadas a medida que se vayan publicando. Como son muchas, quizá las agrupemos o por temática o por líneas, dependiendo un poco de cuál sea la oportunidad de la misma. Y lo de siempre, siempre acabamos con la misma recomendación, que nosotros estamos aquí, que somos el punto nacional de contacto, que somos la obligación, perdón, el desk y la oficina para dar apoyo y seguimiento a todos los potenciales beneficiarios solicitantes, que sois vosotros, que tenemos todos los canales, que lo vamos publicando a través de todas las redes y bueno, que aceptamos cualquier iniciativa o cualquier sugerencia que tengáis en el caso de que sea así. Bueno, pues eso, simplemente agradeceros que habéis además incluso estado hasta el final muchos y han sido 2 horas de mucha intensidad y bueno, pues que digáis si podéis, tenéis un minutito que rellenéis la encuesta porque eso nos ayuda un poco a orientar las próximas sesiones informativas. Gracias a Nacho, que es nuestro técnico, que es el que ha estado aquí invisible, pero es el que ha posibilitado toda esta sesión y hasta la próxima. Thank you.